No, a ver, Sonic Team Racing, órale. Y sí, ay, pero eso sí está chido, güey. El Team Racing que está bueno. Y bueno, si Transformers. Y si se el pone intenso Patricio ahí en el FIFA, ¿eh? Sí, FIFA. Es de los que... muerde. Muerde. O sea, no estamos hablando de habilidades, estamos hablando de la violencia física que hay durante el juego. Mira. También conozco que David puede llegar a ser agresivo cuando le ganas en un juego. Sí, sí, sí. Pero porque yo pego en rodilla. Me ha pasado sí. Que le ganó, así que estamos teniendo una batalla épica en Smash y de pronto ¡pum! Le doy ese golpe milagroso que lo saca volando. ¿Qué golpe milagroso? ¿Ese pinche puñetazo en la nariz de Sonic? Sí, solo, su pinche de caricatura. Y solo siento el... ¡yo! ¡Oh! No mames, a mí me encantó porque... Es muy toca huevos. Exacto. Mira, yo me acuerdo cuando estaba jugando en maquinita en el Arcade Factory con este... con David. Estamos con Street Fighter y David sintió el aura, o sea que llega, me estaba metiendo una putiza David y sintió mis ganas de meterle un vergazo y yo aguantándome. Es que güey, yo viví esa violencia en maquinita de farmacia. Sí, o sea, yo nunca he sido persona de, ya saben, de contacto físico, pero yo llegué a estar en pelea calle, en una real Street Fighter. No va. Street Fight. ¿Qué es ese que ruga, no, hijo de la... Dice que arruga la pelea. ¿Qué vas a escoger a quién? Porque ustedes los que nos ven son callejeros. ¿Qué? ¿Qué? Con Snow Bros fue tu pelea, ¿no? Con Snow Bros. Saludos. ¿Con Snow Bros? Hubieras hecho algo más cabrón, Snow. Es que, güey, ahí sí te quitaban la pócima de que el otro güey ya iba con la amarilla, la azul y la roja y te quitaba la roja que era la chida. Era como, güey, ¿por qué te la tragaste? ¡Yo no tengo! Y es como, ¿por qué puedo? Ya sabes, una jabiña. Y ese fue Patricio porque se acuerda bastante bien. No, es porque sí ve los dos. ¿Qué vas a hacer, putito? Como ustedes, amigos, sí, que este es un Zeno Show. Vamos a entrar rapeando con las cortinillas y todo eso, porque hoy venimos con invitado especial. Bueno, más que un invitado, ustedes van a decir, no mames, pues, ¿qué? ¿Por qué él sí y yo no, Paolo? No es un premio, es un castigo. El señor tuvo la osadía de escribir. La audacia. Tuvo la audacia, la osadía de escribir una tesis. Ni siquiera una tesis se atrevió a escribir, pero sí una sobre. Y mi duda más grande fue: ¿por qué de Madame Web? Pero sí, ¿Por qué se lo tomó tan personal? Antes un disclaimer, esto no significa que si nos escriben una tesis en los comentarios nos vamos a invitar. Lo vamos a... Paolo, no significa eso. Dos veces ya. No. Paolo no llegó a ese disclaimer, él ya lo escribió. Él es nepotismo, ¿no? Esto es puro nepotismo. Ajá, sí. Recuerda, Paolo, la lección que te llevas de aquí es que la vida no es justa. Exactamente. Exacto. Tengo relaciones con el productor. Llegó con David y dijo, señor productor. Unas relaciones de amistad. Relaciones de... es el padrino, ¿no? Es el padrino de producción. Sí. Pero sí, vamos a... no sé si quieren arrancar con esto o que es el cierrecito. Ustedes decidan, que decide el invitado. Bueno, estamos yo, David DCL y Mario, X23, Pale Zoom... Javi, que se acaba de caer. Se acaba de morir. Se le cayó su cámara, güey. Creo que murió su cámara. No, ando viendo. Recuerden seguirnos y comentar en la parte de abajo y compartirlo con su abuelita, su tía. A su abuelita les va a gustar. Su tío, su abuelito, sus primos. Sus abuelitas. La vecina que siempre quisieron que le hiciera caso y que nunca les ha hecho caso. Ahora es de su crush. Mándenle este show a su crush. Oye. ¿Sí? Esta es mi forma de decirte me gustas con este video. Sí. Te mandaron este video. Le gustas al vato, güey. Hazle caso. Éxito seguro. Y ve compartiéndoselo a su abuelita, güey. Así. Paso ya, acoso a toda la familia a ver si pega. Pasándotelo a su cuate. Ahí está, ¿de qué pasó? A ver qué llega primero, el sí o una orden de restricción. De restricción.
Sorpresa. A ver, entonces, ¿qué decidimos? ¿Qué, con qué quieren arrancar? Pues Javi había prometido empezar con Adam Webb, pero lo que diga el señor invitado Patricio. Por ahí arrancamos. Va, ¿no? va, pues ahí va. Yo estoy muy entregado. En su sección de concursos de oratoria vamos a leer 3 o 5 cuartillas por los dos lados de la mejor película del año. Ya creen que directo a los Razzies, ¿no? Ya. No pues, mames, ¿ya vieron pues que Dakota Johnson salió a decir que nunca va a volver a hacer una película de superhéroes en su vida? Oh, al chile, ojalá Morbius hubiera estado así de culero para que Jared Leto deje de hacer películas de superhéroes. Ese universo no va para ningún lado, y mientras le suman una película más, es menos salvable ese proyecto. O sea, cuando salió Venom 1, yo fue como de... con la 2, con la 3 la pueden arreglar. Salió la 2 y fue caca. Salió Morbius y fue caca. ¿Cómo haces una película donde sale Carnage y no hay sangre, güey? Ajá. Y no sale carnes. Oye, Morbius, no hay nada de sangre tampoco, güey. ¿Sabes qué es lo triste? Que hace esta semana vi la de... Bueno, la semana pasada vi de nuevo la de Logan, porque mi novia no la había visto. Una obra maestra, cabrón, había olvidado lo buena que está, toda la sangre, la trama, está buenísima, güey. Y dices, no mames, pero, ¿qué pasó? Logan es de Fox, sí, es cierto. Ah, y luego llegó Disney. Disney, lo compró y, también no, sí, no. Deadpool, no, la verdad, ¿cómo sale? Ahorita nada más hay que esperar a Deadpool. Sí, solamente hay que esperar a Deadpool. Ya se puede ser fe a Deadpool. ¿Eh? Pero es que le tenemos fe a Ryan. Le tenemos a Ryan, sí, más que a la película a ese güey, sí. Ay, no, es garantía también, ahí se me fue. Hugh Jackman. Sí. Mira, no regreses a Hugh Jackman a volver a ser Wolverine para cagarla, güey. O sea, no puedes hacer eso. Pero es que es Disney. Pero recordemos que hicieron que Harrison Ford vuelva a ser Han Solo. Y la cagaron. Y regresaba y también volvió. Pero es la menos y también, volvió Luke Skywalker. Y también la cagaron. Ah, no, a ver, wow. ¿Quién? No, wow. ¿Cuál? Disney, pues la 8. Episodio 1. Están bien ojetes esas películas. Pero, de hecho, que están considerando blipear esa trilogía. No hablemos de Star Wars Episodio 7 ni 8. De 8 ni 9 porque todavía me falta. Sí. Pidiendo perdón por mi amigo, que debió haber, él también debió haber blipeado esas películas de la experiencia, pero... No, son parte de... ¿Sabes por qué siento que son parte? Hey, Bad, porque en la 9 hay una trama... No. ¿En la 9 qué? Siento que ¿cuál Mandalorian nueva? Y Bad Batch van para allá, güey, o sea, que están justificando lo que hicieron, pero ya hablaremos de eso cuando salga la última de Mandalorian, algún... Ok. Regresando a Madame Web, ¿qué pasó? Patricio, ¿quieres leer tu super comentario tú? O... ¿Qué ole con ese entripado? ¿Qué ole con tu Madame Web? Lo leemos ya que estamos aquí. En el mismo comentario lo explico, ¿no? Yo quería que me invitaran a ese show de Madame Web, ¿no? Porque es un personaje al que le tengo mucho cariño por la serie noventera. Yo sí me reventé religiosamente la serie noventera, ¿no? Okay. Y ese arco, ¿no? Donde empieza a aparecer Madame Web, ¿no? Y lo va guiando y hacen ahí, tocan ahí que las Infinity Wars y llega Iron Man y llegan los Cuatro Fantásticos. ¡Me encantó! Y en verdad estaba yo muy, muy entusiasmado con la película de Madame Web, que es muy curioso. También yo me enteré de ella. Culpa. También fue tu culpa llegar entusiasmado a ese proyecto. Yo desde que salió sabía que no iba a estar porque mal. Y por eso es la fecha en que no la he visto. Yo porque estoy esperando. Porque me enteré de ella justamente en un Zeno Show. Aquí estábamos grabando. ¡Fue su culpa! Y fue el Monkey y sus datos certeros, ¿no? Que le extrañamos y le mando un saludo al Monkey. ¿Dónde quiere que estés? Vuela alto. Sí, la de los changuitos. Vuela alto. Vuela alto, esperanza, Martín. Él fue el que sacó el datazo. Ah, pues ya está en preproducción o en producción, Madame Web, ¿no? Y yo me metí y dije, órale, a ver. Me metí y dije, no manches, va Sydney Sweeney
¿no? No usaré el adjetivo que dije, ¿no? Pero va de... No, güey, ¿a qué lado está mi hijo? Bueno, sí, a ver, tápate los oídos. ¡Tú tienes una criatura ahí! Exacto. Va de Spider-Woman, no manches, o sea, los dioses del Spider-Verso, así lo comenté en su momento, se alinearon y me van a dar una película con un personaje al que quiero, Madame Web, ¿no? Con una actriz que me encanta de Spider-Woman, ¿no? Ok. ¡Jalo! Y apliqué la torera, ¿no? De no ver trailers, no ver ya nada más, ¿no? Por eso es que llegué como entusiasmado, porque realmente traté de esquivar hasta ese momento. Blipé el Zeno Show, ¿no? Wow. El Zeno Show de ese... Y ahí el error. De ese lunes. Fue así de, no lo voy a ver. Okay. Porque se lo van a hablar. Porque quiero ir a verla, ¿no? Entonces me lancé, ¿no? Y por eso también mi comentario llegó un poco a destiempo. Está ok. Pero con mucha furia. Por eso y porque le puse mucho amor. ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Qué esperabas ver? Que saliera Spider-Man con Stan Lee al final de la película. Pues mira, en el peor escenario, ¿no? Esperaba una película palomera entretenida, un Aquaman 2 que... No entiendo por qué tanto odio a Aquaman 2. No le ves. Está no le palomerísima, está divertida y si bien no es memorable, la verdad es que si contamos que antes de ver Aquaman 2 vi The Marvels y después de ver Aquaman 2 vi Madame Web, ¿no? Pues Aquaman 2 quedó como reina. Es que ¿no? Es que sí, también es que ahí la barra está muy abajo. Es que mira. Sí difiero, güey. Yo creo que The Marvels me gustó más que Aquaman 2, güey. O sea, no, las tres las odié, pero de Marvels como que todavía me tuvo más con la canción, güey. Yo acabo de ver de Marvels, no me emperró, no me encantó, pero igual se me hizo palomera. Es palomeris. Pero Aquaman, básicamente un aire de Orinoco. Aquaman, y terminé con diarrea, exacto. Es lo mismo. O sea, Aquaman, en el momento lo disfruté, pero ya después sentí diarrea. Aquaman 2 sí la odié porque creo que podía haber sido otra película y creo que tenían otra idea para la película y por todos los pedos legales que hubo, hicieron una cosa muy fea y extraña. Para los que tienen hermano como Javier, pues tal vez la disfrutaron, pero yo no tengo hermanos, entonces a mí me cago. Ahí está. Recuerden, chicos, cuando los productores proyectos no golpeen a su expareja. Sigamos. What the fuck? Por Amber Heard. Sí, lo hice, pero pues. Yo sí tuve ganas de que le blipearan a Amber Heard y que le pusieran ahí un tiburón mamadísimo a Aquaman. Pues sí lo hicieron, hay como un monstruo ahí. Wow, es un monstruo que literal es como de. Sí. Las líneas de Amber Heard son de ese güey abajo. Exacto. Pero ¿por qué el monstruo está diciendo te amo, Aquaman? Ya para mí. Amber Heard fue herida en batalla. Sí. ¿Jason Momoa todavía va a ser Aquaman en lo de James Bond? No, ya no. Se ha hablado mucho de que tal vez lo recastean como Lobo, porque él sí se lleva. Creo que le quedaría mucho. Le queda mejor, sí, la compro. También como Aquaman, la verdad sí me gustaba como Aquaman, sí, le daba un aire, pero sí, queda más como... Pues es que ese güey redignificó a Aquaman, o sea, veníamos del güero puñetas. ¡Ey! ¿Qué te escuchan los güeros? Que hay dos. No, rubio. Bueno, ¿qué poderes tenía Aquaman también antes de Jason Momoa, güey? ¿Qué fans tenía, güey? ¿Cuántos fans tenía Aquaman antes de Jason Momoa? Bueno, Patricio, cuéntanos, síguenos contando tu experiencia. Les voy a leer el comentario ya directo a lo que te truje. ¿Quieres que lo leamos por ti o quieres leerlo? No, pues ya que estoy aquí. Que lee, ¿no? Castigo. Quiere leer, él quiere. Castigado, güey. Pero échale. Mira lo que dice. Rápido. Y dice, porque son dos, de hecho. Si los hubieran leído, se hubieran... Ay, no, lo está disfrutando. Y uno es la reseña, así como en su momento les hice reseña de Barbie de Oppenheimer, que es lo mío. No, nada más que esta fue más larga, porque si algo nos enseñó Resident es que el odio provoca más que el amor, ¿no? Así. ¡Wow! Y entonces me colgué más con el odio, ¿no? Entonces, poeta. Una es reseña y la otra es nada más ahí como la idea botando, ¿no? Para el fanfic, aunque no está desarrollada como en The Flash, porque dije, no, ya es pasarme mucho de... No más, imagínense el universo de posibilidades.
Exacto. Entonces dice, yo quería que me invitaran a hablar de Madame Web porque estaba emocionado porque en un Zeno Show me enteré del proyecto. Es un personaje al que le guardo mucho cariño por la serie noventera, pero ya que esto no pasó, ni pedo. Aquí me tienen en vivo en otro Zeno Show explicando este comentario. ¡Meta! ¡Wow! Un verso sin escena. No empezar más. Diciendo que no entendí nada las decisiones de la película. El hecho de que esté desarrollada en un nostálgico 2003 parece solo para justificar su argumento, el cual no tiene ni pies ni cabeza. Va y regresa sin mucho sentido, volviéndose un ritmo bastante lento y cero emocionante. La primera hora de la película parece que no ha pasado nada, salvo el taco de ojo de ver a Sydney Sweeney en faldita y de lentes, dizque para hacerla pasar por una adolescente menor de edad. Canijo. Exacto. Cuando en la vida real tiene 26 años, lo mismo con las otras dos Spider-Womans que en la vida real tendrán una edad similar, ni en pedos pasan por jovencitas de 16 años. Todo mal desde el cast. Mismo caso con Dakota Shades, que se ve demasiado joven para interpretar a una madura Madame Web. Ok, es el origen del personaje. Pero imaginen, y estas se las dejo votando para el próximo comentario, imaginen una película desarrollada como tráiler psicológico donde Madame Web tuviera que desarrollar a las tres heroínas de un psicópata. En fin, esto es para el próximo comentario. Volvamos a la reseña. El guión no aporta nada, no lo culpo ya que no hay un argumento que lo respalde, pero termina siendo flojo, insulso y vacío. Las personalidades de las tres Spider-Woman son un cliché y no parecen importar en el desarrollo de la película. No hay desarrollo de sus personajes y sus pseudo personalidades fluctúan a conveniencia de un amorfo argumento y de un flojo guión. La actuación es mala, nadie destaca. Todo se siente plano en todo momento, no transmiten emociones que están viviendo las heroínas y, incluido el villano, no aporta nada. Así los actores secundarios, incluido el tío Ben, que parece solo estar ahí para intentar que los fans lo identifiquen y se emocionen, no pasa nada. Intentan dramatizar y hacer emotiva la muerte de otro personaje secundario que habíamos visto menos de 2 minutos en pantalla. Puro relleno que nada aporta a la película. Los efectos especiales no tienen nada de especiales, pero funcionan y cumplen su cometido. No así la banda sonora, que parece reciclada de un montón de películas anteriores de Sony y la cual transmite poco en los momentos cruciales de la peli. Pa' chingarla de acabar, ni las escenas de acción están bien logradas. Las dos escenas de los autos en persecución que van rápido se ven sosas. Si alguien me grabara a mí manejando cuando voy tarde a dejar a Adriana a la escuela, sería más emocionante. Neta. Pregúntenle a DC Ali. Las peleas, que no hay escenas de peleas como tal, no funcionan, no hay nada espectacular. No hay una coreografía que no digas, es que es innovadora. Ni siquiera hay coreografías llamativas. La única escena que creo que pudo haber funcionado, cuando atropella al villano en la cafetería después de una escena sin mucho sentido y de mucho cringe al ritmo de Toxic de Doña Britney, está tan mal planteada que termina siendo completamente predecible. No entiendo la decisión de tener un villano tan genérico y poco conocido con un universo tan vasto de Spider-Man y Marvel. Me hubiera gustado ver un villano más representativo, aunque entiendo que esto es por un pedo de licencias entre Sony, Disney y todo el pedo que traen de cuáles personajes son de cada productora. Pero imaginen este tráiler psicológico que planteé, ¿no? Cuyo villano fuera un psicópata llamado Cletus Cassidy, antes de contraer el simbionte de Carnage. En fin, regresando a la reseña, el villano genérico no impresiona, aburre, sus motivaciones son burdas y carece, al igual que todos, de un desarrollo sostenible de su personaje, ¿no? La actuación es igual de sosa, lo cual indica que el error estuvo en la dirección, que fue la que no le echó ganas y hizo su trabajo, ala y se va. El final es totalmente absurdo
y parece hecho por una IA en su versión gratuita. Resulta que una araña negra con poderes de Spider-Man que esquiva balas, se levanta en pocos segundos de que lo arrolle un auto a 80 kilómetros por hora, aguantó explosiones y madrazos, de repente es alérgico a los letreros que se caen, porque le cae un letrero y ese sí no lo aguantó. Ya a con los eso letreros tuvo. De Pepsi. De Pepsi, por cierto. Que de eso bien claro. Sí, porque chingo de goles. Eso sí, la película llena de goles. Eso que ni qué, ¿no? Tampoco es emocionante el final, ¿no? Que yo ni siquiera me di cuenta, ¿no? En qué momento queda ciega Madame Web. La escena donde la salvan, lejos de ser emotiva, termina siendo predecible y aburrida. Una película que en general toda es así, ¿no? Y esa es la es la reseña, es la parte. Ya ni hablar de que venden la peli con carteles de las tres Spider-Womans y solo salen con el disfraz fragmentos de 20 segundos, que en total de la peli son como 3 o 4 minutos máximo, ¿no? De ellas vestidas como Spider-Womans, una falta de respeto al público. Le di una calificación de 2 de 10 o en el ranking pasado que utilizamos, ¿no? Una F. De fállanse mucho a la fe allá. A la verga. ¿No? A la Ferguson. Exacto. ¿No? Comiendo en la misma mesa que Wonder Woman 1984. Igual de aburrida, ¿no? Le pasa la y Shazam 2. Hija de que eso. A mí yo Shazam 2 yo la aborrecí. Ni para ¿no? pasarla bien en ese tema más personal. Aborrecí Shazam 2. ¿No? Ni Wonder Woman. Arruinaron mi cariño por el personaje que quería en la infancia. Lo hicieron añicos, se lo tragaron, lo regurgitaron y terminaron orinándose en él. Eso va en el comentario. Ahora, ya no lo hice, ¿no? Pero la idea era viajar a Hollywood, a la casa del director, para pedir que me devolviera mi dinero de la entrada. ¡Wow! Ah, sí, eso va en el comentario. Sí. Eso fue mi reseña. ¡Wow! Un momento. Está muy cabrón porque... ¿No? Patricio acaba de darme flashes de muchas escenas. Es una mafufada. Esta película es una pendejada. Es que hay una secuencia. Te aventaste un Christoph. Sí. Si no lo topas todavía, más o menos también. Bendito sea. Sí, ya lo vi, pero no tampoco me gustó su forma de reseñar. No sé. No, y le dio 7 a Flash y 5 a Aquaman, o sea, no, Aquaman 2, no puedes. No, Flash, Aquaman 2 es mejor que Flash, eso sí. No. Flash tiene bebés de Play. Sí. A mí me falta ver Aquaman 2, sí. Pero yo no he visto Aquaman, veas, pero no. yo vi Flash en YouTube, güey. Me lo recomendó YouTube así. Ah, vea, huevo. En TikTok así de wow. Mira, para los efectos que tiene al puro tiro, ¿eh? Güey. Yo Flash estaba arriba y abajo estaba un güey haciendo un pastel en TikTok. ¿No? Lo dirás de broma, pero... ¡De puta madre! Pero vi que estaba pasando en TikTok por partes la de Megamente 2, güey. Ya la vi. Está bien culera. No mames, sí la viste, güey. ¿Por qué te haces eso, güey? Quería ver qué pedo. Es lo que están haciendo también ahorita de Kung Fu Panda 4, que no, está chida. Güey. ¡No! Lo de Kung Fu Panda 4 sí me duele, güey. No se ve. ¿Por qué? Porque los directivos dijeron, no, hay que hacerla más infantil porque las otras son re oscuras, güey. A nadie le gusta eso. ¡Ah, qué! Pero hasta Jack Black había regresado. Perdón. Lo bueno es pues que también se aventaron un tráiler en estos días de una nueva película de DreamWorks como de robots con una estética está bonito, también propositiva, se ve vergas, a ver qué tal. Robots salvajes. Bueno, regresando al terreno. A huevonear. A huevonear. Al rante de las huevoneadas. Al derrante. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un producto audiovisual o en general a cualquier producto que creas, videojuego, película, canción, lo que sea, es que sea aburrido. O sea, puede ser malo. Es que, por ejemplo, Morbius. Crepúsculo, dicen que son malas, pero que te la pasas muy bien viéndolas. Espérense, chicos. No. O sea, Crepúsculo yo las he visto. No, chicos, no se me ocurre obligación. Yo nada más. Y la neta me he cagado de risa, güey. Ajá, me he cagado de risa, güey. Es que están buenísimas, güey. No mames. Güey, cuando el men se quita la playera y brilla, esta es la piel de un asesino. Y es como, ¿de qué es esa perra mamada, güey? Pinche güey, ridículo, güey. ¿Qué es esa perra mamada? Pero sí, el mayor problema de, pues, creo que de Madame Web es que es aburrida, güey.
Sí. Es un problema. Total. La aburrida es tediosa. Y el problema más grande es que forma parte de un universo cinematográfico de villanos de Spider-Man que... Sentido. Que no tienen no, Spider-Man, güey. No va a ningún lado. Y en el momento... O sea, yo vi Madame Web a través de todas las críticas de la gente que la odió. Que lo único que sale de Spider-Man es como de... Ah, voy a tener un hijo que se llama... Y ni siquiera tienen los huevos de decir... Uy, se llama Peter Parker. Va a ser Spider-Man. Los orígenes de Spider-Man son de Perú, güey. Sí. Son de Perú. Y en Perú te están vendiendo la idea de que hay gente araña... En la selva de Perú también, güey. Yo no recuerdo haber leído nada de eso nunca. Ahí es donde viene mucho de la mamada de este, porque por empezar, con lo del tío Ben, varias veces al pobre cabrón hay líneas que es como de, wow, Ben se muere por ser tío. Y luego va y hay otra escena donde va pasando y dice, ¿qué pasó, Ben? ¿No te han disparado por aquí? Y es como de, ¿por qué tantas referencias a que se va a morir este pobre hombre? O sea, qué chingados. Y a otra parte, porque se supone que el villano es Ezekiel, él sí es parte del Spider-Verse, o sea, se supone que él es el original tótem de araña. De hecho, hay como todo un arco en el que cuando introducen todo este pedo de que cada unimultiverso tiene un tótem y se da a entender que es Peter, pero este güey se supone que es el verdadero tótem. Pero no importa, o sea, realmente no tienes que saber esto porque esos güeyes se sacaron este personaje del ano, todos, su motivación es súper pendeja porque aparte es mucho de... Es que ellas me van a matar. Y tiene como 12 secuaces que están como muy. Sí. Y es que te van a matar en el futuro. Con esa premisa súper. Ya súper usada y súper cliché. Pudieron haber hecho una película palomera. O sea, el reto era sencillo. O sea, cagarla era lo difícil. Y era como, ¿para qué la cagamos si podemos hacer algo bien? Pero pues se fueron otra vez por el camino de. ¿Saben qué? Vamos a aventarnos una película que no. Nadie entienda por qué se publicó. Y vamos a ver cómo nos va con Kraven, ¿no? Que es la que sigue. No, Kraven, o sea, estos cabrones van a sacar cuatro películas. Yo creo que ocupaban el dinero de Pepsi. Sí, puro dinero de Pepsi. ¿Cómo qué tanto puedes poner a Pepsi? Pero es que ya... Todo esto es un plan malévolo para hacer un Spider-Verse así mamalón en live action. O lo que están diciendo ahorita también esta semana, que estuvieron diciendo que van a revivir la saga de Tobey Maguire. ¿Crees? No, mames, ya no. Ya está viejito, güey. Pero es que viejito, no es por nada, pero... Ya me daría miedo, güey, porque no han hecho nada bien. No. Spider-Verse, pues es que no son los mismos, güey. No hacer nada bien. No, es que no son los mismos, güey. No es lo mismo. Por eso. Es el mismo estudio, pero no son los mismos. Sony hizo Venom. Estuvo bien. Venom 2 estuvo mal. Morbius estuvo mal. Madame Web estuvo mal. O sea, su único... Pero tienes una de cuatro. No, y aparte Venom está ok, güey. No es una gran película, no es una buena película. Venom está ok, está divertida, güey. Y de ahí va para abajo. Güey, al menos Venom tiene coherencia consigo mismo, güey. O sea... Ya después de eso, como que les valió verga, güey. ¿Por qué eres malo? Porque soy muy malo. Sí. No, a mí hay una escena de matarlas antes. Sí. No, está muy sacado. Ahorita me acordó cuando hizo su comentario de las escenas de acción en los coches. Dos cosas. Una es que hay una escena que es justo esta, la de Toxic, en la que esta Madame Web se avienta una maniobra completamente innecesaria que le ahorró 0 segundos en su tiempo para llegar a donde iba. Y es como, está terriblemente grabada. O sea, sí está de la chingada. Y aparte también me acuerdo de esa escena de Toxic que hay una parte en el que se oye en la radio como de, no, ya hay una canción de una chica desconocida que es Toxic y a ver, ojalá se vuelva famosa. Es como, perra, 2003 Britney ya era famosa, güey, que es esa perra mamada, güey. Toxic fue ¿Pero por qué bailan encima de una mesa, cabrón? Ajá, aparte súper random como de las morras que les hacen bullying, que no tienen confianza, ven a un vato, las quieren matar. Aparte, por cierto... Se supone que esa tarde las atacaron. Y un vato con el periódico de esa misma tarde, ya que ya viene la noticia de ellas, o sea, ellas las atacaron a las 10, a las 6 de la tarde ya está en un periódico por alguna razón. Y el men estaba cabrona, güey, en 2003. Y el güey voltea y voy a llamar a la policía. Y de pronto suena Toxic y las morras. Vamos a bailar en la mesa de estos jugadores de americano. Sí, supongo, por supuesto. ¿Sabes qué? Ahora tengo mucha curiosidad. Ni siquiera hicieron bien lo de... Vamos a ambientarlo en el 2003. Porque ponen un PSP. Y el PSP salió en el 2004. Destruyó el dato. Llegó Pal y dijo...
De hecho. hay que ver si el logo de Pepsi, sí soy, güey, que cambia muchos de logos, es el logo que corresponde a la época. Claro. No, es que la wow, coherencia. Hay veces, y eso sí medio me da miedo porque no sé qué tanto sea cierto. Porque muchos dicen, no, es que como que el guión lo terminaron con IA. Y es que uno dice, no creo que se mamaran. Pero es que la neta, si hay partes donde dices, hay un momento. O sea, porque si una IA me escupiera y entonces van a una fábrica de fuegos artificiales y uno de esos fuegos artificiales explota en la pared y de ahí salen y entonces todos están colgados y Madame Web dice, es hora de huevonear y hace eso. La compro. El Comodo 3000 estaba ahí. Sí. La pared, porque aparte es como que rebotan todo eso. A veces te dejan ciego, a veces no te hacen nada, a veces explotan en una pared de concreto. Nuevo miedo de que lo que diga, lo que dice Patricio, lo que dice es cierto, de que ya los guionistas llegan a un punto donde diga, no sé cómo acabar esto. Bueno, en teoría, esta película se hizo durante la huelga. Sí, técnicamente. Con mayor razón, o sea. Pero, nada se va a arreglar hasta que regulen lo de las IAs, o hasta que las IAs estén reguladas, igual que pues, todo lo nuevo. Pero a mí me gusta hasta cierto punto de que la gente le siga tirando tanta mierda a Madame Web para recalcarle a Sony que la cagó y que está haciendo pura pendejada, güey. Y a ver, ojalá entienda que lo que está haciendo está de la verga. Nos vemos día uno, Kraven el Cazador. Vamos a ver porque en agosto... Pero Kraven ya está... Ya está hecha, o sea, Kraven ya está hecha. O sea que... Ahí no aprendieron nada. No es como que de pronto digan, mira. Pero creo que va a cargar parte del muerto, ¿no? De Madame Web. Oh, por supuesto, güey. Siento que va a ir con. O no va a ir, más bien. ¿Has visto el tráiler, Patricio? De Kraven. No. Lo muerde un león, güey. Se vuelve. Lo muerde un león y le da poderes de Kraven. Mierda. Y por cierto, es un ecologista que pelea contra cazadores porque él defiende a los animales. ¡Kraven, el jodido cazador! Es vegano. Kraven el cazador. Kraven el cazador. Parte de su deal es el anti-cazador. Es el anti, el cazador de cazadores. Hunter x Hunter. Espérame. Kraven el cazador. Kraven el cazador que tiene un león muerto en su espalda. Sí. Va. Sí. A salvar a, ¿no? Ahora a leones porque lo mordió león. El león que tiene en el traje es de Unicel. No. Porque va... Es de Fomi. Es Fomi, güey. No. Fomi, güey. No, los Ghostmakers están cabrones, güey. Es vegano. Déjenme confirmar. Porque... Es ahí donde yo no entiendo. O sea, porque todavía en el videojuego, en Spider-Man del Play 5, todavía se atrevieron a mucho. Y pues en cuanto a argumento está bien. Está salvaje. Está cabrón, güey. ¿Qué? No lo muestran explícitamente, ¿no? Pero pasan cosas muy densas que hace Kraven, güey. Uh-huh. Sí. Aaron Taylor es un cabrón, ¿no? Pero es un cabrón con carisma, güey. Aquí dice Aaron Taylor Johnson describe como un conservatista, protector de la naturaleza y amante de los animales. Bueno, no es el Kraven con el que yo crecí, pero el cazador, güey. El que ya sabes quiere matar a Spider-Man. El que ahora es Kraven. Caza. El que caza. Caza animales. Es que podrías incluso, si quieres dar ese twist, podrías hacerlo diciendo, es que ese güey sí sabe lo que es cazar. O sea, su deal no es como que, yo protejo animales. Es, yo entiendo el ecosistema, yo soy un cazador como un león, güey. Respeto y ya. Pero no, obviamente no. Aquí hay uno de no, él va a defender a los animales. Teníamos que ponernos woke para que... Sí. Por supuesto, sí. Como toda película de superhéroes tiene a su interés amoroso. Me encanta porque es como Ariana DeBose, como Calypso. Una voodoo priest, ¿cómo se dice? No sé. ¿La de Piratas del Caribe? Que es el interés de Kraven. O sea, nada más tiene eso de información. Es el interés amoroso de Kraven. No mames, ese es su que está cabrona, güey. Ese es su personaje. Es el interés amoroso de Kraven. Y me choca, güey, porque acaba de salir Spider-Man 2 de Insomniac. ¡Qué pedo! Y ese Kraven es otro pedo, güey. Ese Kraven es Kraven, güey. Ese Kraven... Plancha. Plancha. Muy cabrón. Creo que esta sí la voy a tener. Creo que el señor Aaron Taylor Johnson se puso muy mamado y Lakshmi quiere ver esos cuadros. Sí, claro. Claro. Esos cuadros veganos.
esos píxeles. Chicos, no les voy a mentir. Esos cuadros. Yo fui a ver Madame Web por el comercial donde sale Madame Web y dice, yo he visto el futuro. Y sé que no solo te va a gustar, Madame Web. Puta madre. Me va a encantar, lo vas a ver dos. Y yo compré dos boletos para dos días diferentes. ¡Niño menso! Pero Cinépolis lo intentó, se puso en su Facebook, se vi que puso así con ese comercial que dice Javier. Y alguien le comentó, yo vi Madame Web y no entiendo por qué la gente lo odia. Está muy buena. Es mi comentario. Cinépolis. Obviamente. Es el CEO de Cinépolis. En realidad yo soy el CEO, güey. Me encanta la idea de que yo haya sido el que haya explotado a Pale y a Mario en dos lugares diferentes. Ese mundo me gusta. Así es, chicos, yo soy Cinépolis. Lo bonito es de que a la fecha la señora de las sombras de Grey ya está enojadísima con toda la gente involucrada con el proyecto. Enojadísima. Güey, desde el principio estaba emputadísima. Pero Sidney Sweeney se lo ha tomado con filosofía y hasta me ha caído mejor. Que es como de, hola, yo soy Sidney Sweeney, tal vez me conozcan por la película esta que acaba de salir con un vato romántica o por Euforia, pero seguramente no por Madame Web. Aplausos. Porque nadie la porque eso no existió, porque eso nunca pasó. Porque eso no. No, claro. Es que esta, pues es que ella es muy joven, ella tiene toda su carrera por delante apenas. O sea, ella viene de un proyecto muy grande y se puede dar el lujo de cagarla y se puede ganar a la gente, güey. Dakota Johnson, su gran papel sí fue con 50 sombras de Grey, pues y no es preciso, o sea, fue muy grande, pero tampoco fue como algo que todo el mundo dijera, uff, porque ahí fuera ella fue aclamada por la crítica y todo. Sí, entonces fue bien. Sí, pues ni modo. Suerte para la próxima, abuelita. Pero todavía nos falta, la parte 2 de... ¿De qué? De no, Patricio, bueno, ¿no? Antes de que siga, solamente les quiero platicar qué películas vienen de este universo de Sony. Aparte de Kraven. No, ¿qué? ¿Qué más? ¿Sí? Están pensando en sacar, ahí les va... La de El Muerto. Los Inés de Grace, Nightwatch, Jackpot, una película de Olivia Wilde. O sea, me encanta que ni siquiera tiene nombre, es una película con Olivia Wilde. El muerto. Bueno, yo ando jalando, ¿eh? Así, si la planteas así nomás, yo ando jalando. Una de... a ver la película o otra cosa. Wild, tal vez una de misterio, pero esa tal vez no, ya déjenla. No, mira, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con Spider-Man, menos Spider-Man. Bravo, güey. ¿Cuántos ascensos tuvo ese cabrón que dio esta idea, güey? ¿Cuántos? No mames, güey. Fue la IA, güey, entonces. Es que me imagino a un montón de productores así de, güey, es que no quiero afectar las ventas de nuestras figuritas de Tom Holland. ¿Qué hacemos? Y wey, no podemos usar ahorita a Tom Holland porque está. No podemos acá usar con Tom. Anda desligándose con el ratón. Todo no es que inteligente por parte de Disney dejar que Sony se hunda, todo esto de Sony se hunda con su universo de Spider-Man para que baje y puedan comprarlo ya y decir ya no hagas películas si no lo clamos nosotros. Pues es que, pues, mira, ahora la vamos a seguir cagando nosotros. Tenemos que recordar nosotros, pero ya tú deja. Porque todavía las nuestras son un poco más tolerables que las tuyas. Eso sí. Híjole. Mira, te voy a decir cuál es el pedo. Marvel es una compañía que cuando no tiene los derechos son muy destructivos esos culeros. O sea, no olvidemos que cuando Fox no era parte de Disney, hicieron un reboot en los cómics para destruir a todos los mutantes y reproducirlos con los inhumanos. Para poder sacar historias de los inhumanos que fueran básicamente historias de los X-Men. Wow. De no darle más material a Fox para que siguiera haciendo películas. Y que cuando ya lo compraron, pues ahora vamos a rebootear todo esto. ¡Ya regresaron! Y Marvel ya no es inhumana, ahora es mutante. Entonces, o sea, simplemente sí es capaz de hacer estas mamadas, pero no sé, o sea, yo creo que en teoría... Sony siempre ha hecho películas del Hombre Araña, tenía las de Andrew Garfield, hizo las de Tobey Maguire. Entonces yo no sé qué les impide hacerlas ahorita, porque insisto, si les preocupara que la gente se confundiera, la gente ya está confundida. Güey, la gente, cuando le dijeron a la gente, es que hay tres Spider-Man, la gente explotó, güey. O sea, no es como que no comprendan ese concepto. O sea. Sí, a estas alturas ya todos tenemos bien en la cabeza que es un chingado multiverso, estamos hasta la verga de multiversos, de hecho. Por favor, ya basta. Sí.
No, está... Dame una historia que valga la pena, güey. Háganle como Pokémon y espérense un año sin sacar nada, no hay pedo. Pero háganlo bien. No pasa nada. Qué rico, ¿eh? No, bueno, todavía no sabemos si Pokémon es un referente, güey, pero échense. Pero tenemos la fe. Bueno, y cuéntanos la siguiente parte. La parte 2. Justamente, ¿no? Bueno, voy a anclar la parte 2 con esta parte, ¿no? De que... Güey... Ya enseñaron el camino, o sea, ya hubo predecesores, ¿no? Y eso es algo que no acabo yo de entender, ahorita me darán sus comentarios, ¿no? Pero ya hubo predecesores que nos dijeron, puede ir por aquí, mira, ¿no? Dicen que Christopher Nolan le hizo demasiado daño a las películas de superhéroes, ¿no? Pero nos enseñó cómo hacer una película de superhéroes con acción, a lo mejor escenas de acción no tan bien logradas, ¿no? Pero... con coherencia, aterrizado un mundo más real, ¿no? Y para ir sobre la segunda parte del comentario, ¿no? Y dejarles esta idea botando, ¿no? Nos enseñó algo muy chingón también, ahorita no me acuerdo quién fue, ¿no? Pues nos enseñó algo muy chingón con las flipantes aventuras del Bromas, güey, ¿no? De Joker, nos dijo, mira, güey, puedes hacer una película... comillas, de superhéroes, sin que sea de superhéroes, güey, que creo que Madame Web como que agarró eso, porque insisto, las chicas salen con The Spider-Woman, en total la película, me cae que no son más de 3-4 minutos, no, Madame Web lo mismo, o sea, si te fijas todo el tiempo, digo, ya al final desarrolla los poderes, la chingada, pero no trae un traje, no trae nada, o sea, si querían ir por ahí, a lo mejor suena ahorita lo que les voy a contar un poco copia, ¿no? Tomando como base, cabrón, está mejor hacer estas chingaderas, ¿no? Entonces, en la segunda parte, ¿no? Les pongo yo. No voy a desarrollar todo el argumento como lo hice con The Flash, aunque créanme que está aquí, ¿no? Pero les dejo una idea botando. Imaginen que en este afán de hacer una película de superhéroes sin superhéroes, la trama se hubiera tratado de una Madame Web madura, interpretada por Meryl Streep. Ahora. No quiero nada. Sí, ya se fue directo no ahí. No quiero nada. Atormentada por visiones en su cabeza que no comprende. Ok. Le dio un que no sabe de dónde vienen y que empiece la película muy al estilo de Matrix 2, que empiece la película con esta escena final, ¿no? Donde están muriendo estas tres chicas, ¿no? Dejamos al cast, ¿no? Donde están muriendo estas tres chicas a manos de un psicópata que pues, tampoco conoce esta señora, ¿no? Y pues la tormenta porque son pesadillas y son entre visiones, ¿no? Y es una... Y gira alrededor, ¿no? Todo este pedo, ¿no? De un tema de... Pues, que ella cree que está medio loca, acude a psiquiatras, ¿no? Y ve, pero le causa mucho... Pues mucho conflicto, ¿no? Ver morir y siente cómo mueren estas tres chicas... A manos de un desconocido Cletus Cassidy, ¿no? Que aún no ha sido contagiado por el simbionte. Un argumento bien escrito que toque temas de salud mental, ¿no? Lo enfocamos hacia allá. Y desarrollamos una trama donde tres historias diferentes se vayan entrelazando, muy al estilo también de González Iñárritu. Breves, concisas, sustanciosas, ¿no? Que nos vayan contando la historia de estas tres jovencitas, ¿no? Y la trama principal con el desarrollo de esta Madame Web atormentada, que ella se siente loca, ¿no? Y que en un encuentro, ¿no? Ahí entre estos temas de salud mental, ¿no? Pues Cletus casi tenga una fijación con ella por algo ahí, una idea medio retorcida, si quiere, ¿no? Y desarrollamos un pinche tráiler psicológico. De que este güey la... O sea, le metemos un pedo de suspenso, ¿no? De que este güey la sigue, ¿no? De que este güey va a su casa, se obsesiona con ella, ¿no? Y digo, ante una Madame Web en ese momento sin poderes, ¿no?
pues le hace daño, güey, le hace mal, la deja ciega, la deja paralítica ya cuando logra, cuando logra su objetivo, ¿no? Y esto hace que detone sus poderes. Detona los poderes, vamos, nos inventamos un origen un poquito más desarrollado que el de los peruanos, ¿no? No, la verdad es que desconozco el origen, digamos, canon de Madame Web, ¿no? Le metemos ahí un origen, la chingada, ¿no? Y ya con los poderes desarrollados, ¿no? Va a poder llegar a esta escena del inicio, que es el final, ¿no? Donde su intervención, a manera de accidente, va a terminar detonando los poderes de las tres chicas, ¿no? Que una va a ser Spider-Woman. Mami Sydney Sweetie, le damos de gata negra, porque yo no sé a quién tiene los personajes de Spider-Man y a Sydney Sweetie en una película, y no se le ocurrieron darle la gata negra. Nació para ese personaje, neta, chéquenlo. Nació cats, para claro, el personaje de la gata negra. Sí, le había quedado y la otra chica, que sea Silver Sable, otro personaje femenino, para no tener tres Spider-Womans, que la verdad también resulta como... ¿eh? Porque hubo tres Spider-Mans, ahora vamos a meter tres Spider-Womans. Y visualmente extraño, porque como que todos tienen... O sea, está extraño el concepto de por qué las tres, cuál es su deal, qué onda. Deja una Spider-Woman, deja a Sydney Bebé Sweetie de Black Cat, ¿no? Y meta a Silver Sable, que también es un personaje ahí chidillo, ¿no? Que tuvo ahorita su auge con el videojuego de Spider-Man 1, ¿no? Ok. Y ahí la intervención de Madame Web le da los poderes, ¿no? Tú se escapa, dejamos la puerta abierta para desarrollar Maximum Carnage, que entiendo que lo hicieron en Venom 2, pero no mames, ¿no? Como uno de los mejores cómics de la historia termina ahí, o sea, Maximum Carnage es top de los cómics y, y podemos desarrollar algo ahí, ¿no? Y al final, ya para darle el gusto a lo mejor al público, ¿no? Y para lucir los trajes y lucir a Sydney en traje de Black Cat, ¿no? Ya unos 10 minutos de una acción bien más directa, ¿no? Ya ahora sí con Madame Web dirigiéndolas, ¿no? Y haciendo equipo, ¿no? Una escena de acción bien lograda, ¿no? De las tres haciendo equipo, ¿no? Efectos especiales, ya algo más palomero para cerrar un poquito y quitarnos como este sabor de boca, ¿no? De qué chingada estamos viendo, ¿no? De thriller psicológico, ¿no? Y cerramos ahí, ¿no? Con 10 minutos de acción bien, y ya, pues así fue como las tres chicas aprendieron a trabajar juntas con la ayuda de Madame Web, ¿no? Una mamada así. Y hubiera funcionado mejor. En una escena. Y así es como aprendieron a huevonear. Ajá. Sí. Ta-da-da-da-da. Eso me hubiera gustado ver. No va a pasar. No. Meryl Streep no nunca va a entrar al Marvel Universe. No. Pero yo creo que ya lo hace por orgullo, ya está a la altura de que ella dice, sí, no voy a hacer una película de superhéroes. No, y más con lo que acaba de pasar justamente, yo creo que sí le ha de haber metido miedo a varios actores y actrices de... Sí. No, a ver si me ponen un personaje de Marvel, primero veo de dónde, y luego veo de cuánto, y luego veo cómo están las reseñas, y ya vemos si sí o no. A mí sí me gusta la idea de una película, o sea, porque la verdad es que la película que tú te sacaste en tu chaqueta mental, Patricio, tu chaquetón, era la imagen, era la película que creí que nos iban a dar cuando yo vi el primer tráiler, porque yo me acuerdo que en el primer tráiler no ponía nada de las mujeres araña, o sea, todo el deal era como de, oye, hay un güey, las quiere matar, y yo puedo ver cómo la está. Eso es todo. Dije, ok, esto podría haber sido una película que no tenía que ser ligada a nada de superhéroes ni nada, ¿no? Es como una ficción, y el concepto de, oye, sabes que esta persona se va a morir, pero quiero evitarlo, se me hizo interesante. Entonces, yo creo que tal vez en algún momento, esa película que te imaginaste, Patricio... Era la idea. Sí, pues es que también hubieron muchas pláticas y entrevistas de Dakota Johnson donde ella decía, ¿te gustaba la película? Es como si el primer guión que leí, y es como de, ok, o sea, como que se dan como entrever en entrevistas que ella dio de que había en algún lado una película que fue intervenida por alguien o por muchas personas y que no, o sea, por lo menos lo que salió estuvo, no se parece a nada, entonces quién sabe. Pero yo creo que yo también tenía una esperanza de una película como la que nos escribiste, Patricio. Especialmente con Sydney Sweeney como
O Black Cat, eso no lo había pensado. Y luego de aquí. Sí, también tener tres Spider-Womans en una sola película es como raro, no sé, yo lo como muy raro. Pues es que fue atascar la película de cosas innecesarias y no atascar la película de cosas que hubieran estado bien. Sí, de sustancia. Maybe el asesino no sería Cassidy, porque hay muy poquitos pelirrojos en Hollywood. Pues yo sé, le usaste en Carnage, güey. Ese gay les encanta. Güey, ¿cuándo fue la última vez que vieron un pelirrojo, güey? Rupert Green te está esperando otra oportunidad para... Sí, ya, dele chance. Él es más que Ron Weasley. Mira, hubieran usado a Ron. Bueno, no mames, es Ron. Ron Weasley, güey. Ay, güey, pobrecitos, güey. Le pasó igual que al güey de Harry Potter. Ya todos lo conocen por de hecho, Harry yo les Potter. Escribí en el... Les escribí en el comentario original que Anthony Hopkins, porque pues el personaje de Carnage, ¿no? Está de alguna manera inspirado o tiene ahí con Hannibal, ¿no? Pero pues ya también está muy ruco, ¿no? Para hacer Carnage. Quitamos, y es obvio que a Hollywood ya no le importan los pelirrojos, entonces no hay problema si lo recasteamos. Lo más seguro es que sea diferente. No, Skarsgård, el que hizo de It, él habría quedado bien, pues ese güey tiene cara de loco. Le aplican un sirenita. Le aplican un sirenito, híjole, güey. No, sería peor, ¿no? O sea, no sé, güey. ¿Por qué no nos dice exactamente a qué te refieres, Mario? Descríbelo. Yo quiero decirlo, o sea, que cambian ¿no? de raza al personaje. Lo vuelven asiático. Un cambio de aborta, etnia. Aborta, aborta. No, explícalo, Mario. Una hora sin viral, racismo, ¿no? Muy bien. De tus sueños. Yo solo quería ver a... Mira, peor que el final del Zeno Show pasado no puede estar, güey. Y lo dejó, ¿eh? Y ese Mario lo editó. Lo editó, Mario. Era un buen final. ¿No? Ya saben sus verdades indecibles. Era un buen final. Oigan, en un giro inesperado de los sucesos, nos acabamos de enterar, desgraciadamente, que hoy lunes... Bueno, no hoy lunes. Pero el jueves pasado trascendió y voló a los cielos junto con el gran dragón. Akira Toriyama, amigos, falleció. No. Akira Toriyama acaba. Sí, me enteré el jueves en la noche. A ver, espérame, ¿qué? Y estábamos aquí leyendo, escuchando a Patricio mientras estaba el internet explotando. Y fue como, a la verga, 60 años. El presidente de México, mames, güey. 68 años, güey. Estaba bien joven. ¿Sí? 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 No, man. 68 años, Akira Toriyama, creador y padre de Goku. Güey, no. Ya me agüitó, güey. Sí, güey. No mames. Verga, güey. Especialmente. Del show, quiero estar solo. Banda, sálganse del internet, quiero estar solo. Güey, no mames. Este vato. Especialmente nosotros como mexas, porque. Y es hasta meme en Estados Unidos de que todos los mexicanos nos mama Dragon Ball. Dragon Ball así y como King of Fighters nos crió a todos aquí, ¿eh? Sí, güey. El miembro del cartel que está a punto de ejecutarme, llorando porque le dije, Goku estaría decepcionado de ti. Ah, no mames. Goku no haría nada de esto. Goku no haría esto. Y el pinche güey, no mames, sí es cierto, güey, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mamen, güey, Akira Toriyama, no solamente el creador de uno de los mangas más populares del mundo... Yo creo que el anime no estaría aquí sin Dragon Ball. Y no también uno de los videojuegos más influencia han generado. Dragon Quest. Igual Dragon también. Quest. Creador. Mucho en el Chrono Trigger igualmente. Muchos proyectos también que se quedan ahí rodando todavía inconclusos. O sea, el manga de Dragon Ball Super no sé hasta dónde está. No terminó el... Bueno, pero él tiene ahí un mangaka... Que lo estaba ayudando, yo me imagino. Sí, pero la visión original, o la visión que él tenía, pues ya ahí quedó. Es como si ahorita el de One Piece también dijera, No, pero según tengo entendido, con Super ya le estaba cediendo mucho a él que estuviera haciéndolo. Tres palabras para ti, Javi. Game of Thrones. Bueno, mira, pero también no vamos a comparar a Game of Thrones con Super, güey. No, pero cuando ya no tuvieron de dónde basarse, ve lo que hicieron de final. Pues sí. O sea, ahí sí tienes toda la razón. No digas eso, ¿qué le va a pasar a Berserk?
Yo solo quería leer el final de Dragon Ball Super. Gracias por tanto. Plagueados por Toei Animation. Por un audio que soy emitidísimo. Durante tanto tiempo. Te mandamos un fuerte Kamehameha. Oh, no, el que va a venir a flaguear es Mario Castañeda. Mario Castañeda en los comentarios. Oigan, me deben 15 mil pesos. Exacto, te va a cobrar. Ese güey cobra todo. Qué mal pedo. Aquí los medios no especializados, y digo, también la información está toda muy rara porque pues como buen mangaka japonés, pues su vida es muy hermética, es un misterio, o sea, nada más es como el señor ya no está y fin. Dice que fue como un hematoma en la cabecilla. Subdural. O sea, se metió un putazo o le metieron un putazo. Lo mismito. Nada más que yo sigo aquí. Wow. Ay, Dios. Qué fuerte, güey, porque como dicen, la verdad es que estaba joven, o sea, pero yo también recuerdo, porque cuando le estaba leyendo el manga de Dragon Ball, ya ven que siempre tiene esos pequeños prefacios donde te cuenta un tantito de su vida, el mangaka, y siempre era como del güey de, sí, es que llevo como 5 años casados con mi esposa, pero no me he ido de luna de miel porque estaba haciendo Dragon Ball, entonces ahorita voy a aprovechar y me fui de vacaciones con mi esposa de nuestra luna de miel 5 años después. Como, güey, este men fue de los primeros que me empecé a dar cuenta. Ah, no mames, a los mangakas. Sí se matan, güey. Sí se matan bien cabrón. Están cabrones. Y estaba en un chingo de proyectos, o sea, en video. Estaba este juego de Toriyama que iba a salir en un desierto. Va a salir todavía. Va a salir. Va a salir la... Muchas películas. La serie de Daima que... Pues, Los Dragon Ball bebés, ¿no? Sí, ya no. Ese fue su último proyecto. Ya no lo va. Sí quería que lo recordáramos. Bueno, aún pues recordemos que Dragon Ball Z, pues en sí no fue como súper dirigido por Toriyama. Sí. Fue por otra persona que... Sí, él tenía... De su mano, güey. Él tenía muchas ideas para Goku. Ajá, o sea, Super sí es full Toriyama, sí. O sea, es full Toriyama y se nota porque es mucho más relax, es mucha más comedia. Sí. Y se siente mucho más japonés, entonces... ¿Quién sabe qué vaya a pasar después de aquí con... Con esta franquicia Goku que están... y sus amigos, güey. Sí. No mamen. Pues hace poco, de hecho, Konichiwa Fest publicó como cuáles eran las películas japonesas que más habían vendido. O sea, el top 5 de películas japonesas en México. Y 3 de esas es Dragon Ball. Es como de, Super Heroes, Broly y la Batalla de los Dioses. Sí, es que también siempre que son películas de Dragon Ball, igual de ese evento aquí en México. En México, sí. El cartel deja de secuestrar gente. Ya deja el cartel. Ya deja ese güey. Ya no les tenemos. Mario no les tiene miedo. Mira, si aprendimos algo de Sony, es de que la liga se rompe de tanto estirarla. No importa, güey. Podemos seguirlo todo lo que queramos. Es lo que pensó Sony y nos dio Madame. El límite. Sí, no importa, güey. El límite, ¿qué ibas a decir? Ese es Kraven. Sigue. Ese es Kraven. Lleva el chiste del narco al Kraven, al Kraven verso. Al Kraven verso, güey. Uf, qué rico. No, pero pues, regresando a Toriyama, pues ya, se acabó. Pero también Arale era una de sus obras. Es una era, este pedo. Un antes y un después en el anime, un antes y un después en manga. Digo, es también muy famoso por dibujar a Goku todas las veces y cambiarles el peinado. Y que todos, ¿cómo? O sea, que Goku sin pelo es Krillin, le pones un ojo las mañas del manga. Se le nota bien cabrón, güey. Solo voy a aprender a hacer una cara. Sí. La popó de Arale es un slime de Dragon Quest, güey. Todos, güey. Tiene un estilo, aparte tiene un estilo muy particular, que creo que pocos mangakas llegan a tener como un estilo, así que lo ves, este es a huevo Toriyama. Su diseño de vehículos, yo siempre he sido bien fan de ese pedo de Toriyama, las naves, las motos, todos estos aparatos como tecnológicos, los dinosaurios, que como era como su gran mame, lo que lo hacía realmente feliz era hacer como vehículos y dinosaurios. La industria lo obligó a dibujar a este personajes Goku. Humanos y a Goku 1000 veces. Pero, incluso a lo largo de toda la saga de Dragon Ball vemos como que ahí mete dinosaurios. Había dinosaurios. No prevalecen. Ajá, pero,
O sea, en los intros no que se ven dinosaurios que nunca salen en el anime. O sea, se ve que eran berrinches suyos. Y pues sí, igual, que eran cosas que le gustaban. Donde más lo explotó fue, pues yo creo que en Dragon Quest. Que pues también sabemos que cada vez que hay un juego de eso, en Japón también es evento y que... Sparrow, que tienen ellos tienen prohibido sacar ese juego entre semana. Porque pues saben, para que la gente le falte. Sí, pasa que Japón colapsa si hacen eso. En Japón pueden, hasta piden permisos en sus trabajos para irse a jugar, güey. Sí. ¿Por qué no pasa eso aquí, güey? Bueno, mames, es que es como de plano que tanto les importa, porque esos güeyes, es el pueblo que tiembla y ellos, nada, vale madres. Si me muero, qué bueno. Entonces. ¿Ustedes piden permiso? Sí, güey, tenemos falta. Nunca bueno, soy mi propio jefe, así que. Le pide permiso a Pale del Espejo. Sí. Oye, ¿podemos jugar Helldivers? ¿Nos damos? No sé, no hemos pintado. Ándale, hombre. Un rato. Ándale, te invito. Ándale. Nos echamos un bien esquizofrénico ya el Pale. Entre tanto, por como el duende verde está este güey. Así de, ¡cobarde! Reflejado en el este brilloso del play, güey. ¡Helldivers, Palesom! ¡Nunca vas a acabar esos 3Ds! No. Tengo que acabar, tengo que pintar. Viernes antes del día de la comunidad. ¿Por qué no lo terminé? ¿Por qué no te pusiste a chambear? Es tu culpa. En la madrugada, güey, puta madre. Sí. ¿Por qué me haces caso? Yo solo soy producto de tu imaginación. Oh, no. Wow. Ay, bueno, pues descansa en paz, Toriyama, uno de los grandes. Momento favorito de Hola, Dragon Ball. De Dragon Ball. De Dragon Ball. Cuando le presume la fase 3 a Majin Buu. La pelea de Gohan contra Cell, güey. Uff. Goku aprendiendo a manejar, güey. No mames. Yo. Cuando el relleno era chido. Cuando el relleno era chido. A mí me gustaba mucho el Dragon Ball original, ese era mi favorito, güey. Sí. Pero son como muchas escenas así. La pelea contra Freezer a mí me gustó. Es lo que iba a decir cuando se hace Super Saiyajin. Lo hicieron muy épico en el Canal 5, porque lo regresaron todo. Esos episodios, hasta antes de que se haga Super Saiyajin, lo estuvieron regrese y regrese y regrese hasta que ya por fin pasó. Era bien chido esa emoción de estar sentado en viendo la tele, de que vas viendo el progreso. Dices, verga, mañana es el día cero, donde ves un capítulo nuevo o vuelves a ver el de cuando Gohan es chamaco. Que eso también en su momento me impactó. También hay un momento que también me... Cuando Goku crece, yo me acuerdo que estoy casi seguro que era el kinder, pero posiblemente era primero de primaria, porque memorias del kinder está muy cabrón, según yo. Pero iba llegando a la casa y una prima es como de, ¡no mames! ¡Goku ya creció! Y es como, ¿cómo? Y ya fuimos y es en la parte esta del Dragon Ball original, en el torneo de artes marciales, donde se vuelve a encontrar con Milk, también ya más grande, y que crece, y o sea, como que se dejan de ver un rato y se juntan en el torneo. Y sí, es como de que, Goku, no más, ya creciste, y Krillin sigue igualito. Oh. Sí. Así exacto. Y sí fue Krillin como de, no mames, la caricatura evoluciona a sus personajes. Sí. Que de hecho, eso pasó... Sí, eso pasó porque en esa época, porque pues el proyecto original era Dragon Ball, era el viaje al oeste, todo bonito, vamos por las esferas del dragón, en esa época empezó a haber como esta onda que fue por mangas como el de JoJo's y Kenshi y el Puño del Norte, que de pronto todos los mangakas dijeron, no mames, lo que ahorita pega son güeyes grandes mamados, y Toriyama dijo, ay, pues si hago crecer algo, Dragon Ball va bien, y si lo hago grandote. Sí. Entonces, ¿lo hago extraterrestre? ¿Qué digo? Sí. También la misma industria, o sea, Dragon Ball es como su obra más importante, pero también es algo de que pues se volvió tan masivo que pues también, como bien dicen, Toriyama ya de repente ya no tenía tanto control sobre su producto. Sí. Tanto así que pues lo que dicen de Dragon Ball Z, o sea, de que Toriyama tenía idea de dejar a Gohan como el legado del personaje protagonista. Sí. Pero que así como que la producción dijo, no mames, ¿cómo que vas a matar a Goku, mi chavo? Estás viendo todo lo que estamos vendiendo con la cara de este vato. Lo único que puedes hacer es ponerle una aureola y me lo revives en unos cuantos capítulos. Pero para nada vas a dejar Mario Castañeda en un futuro. Bueno, es como sí, están... Y Mario Castañeda, ¡sí!
Y también la pelas, Johan. Se le nota muy cabrón como a él le encantaba dibujar a Goku chiquito, güey. Porque primero cuando fue Gohan es, ay, me gusta chiquito. Y luego Goten, literal, es, ah, es igual. Es mini Goku, güey. Y por eso su último proyecto fue Goku bebé otra vez, güey. Dijo, me vale, o sea, no sé cómo, pero necesito que vuelvan a hacer. Todo GT era Goku bebé, güey. O sea, pasó, él... yo creo que le pasó igual que Stan Lee, que de pronto ya, ya no tienes control de todas las cosas que hiciste. Sí. Y solamente estás ahí como, mira, pues vamos a hacer esto, quieras o no. Sí, pues también supongo que Dragon Ball Super, digo, desconozco de dónde haya venido el proyecto, pero pues Dragon Ball estuvo dormido varios años. Y de Dragon Ball Super, lo primero que llegó a hacer fue a llegar a descanonizar Dragon Ball GT. Y gracias. Descanonizó al Goku Changal, al Super Saiyan 5, ¿era? El que era... Cuatro. Ese no mames, ese Goku no, Chango era el 4, el 4, el rojo, ¿no? Que sí. El pelo azul, culero, el pelo rosa. Wow, el pinche peludo. Tengo recuerdos de escucharlo con la música de Evanescence en una recopilación de según YouTube, yo no lo... Ya después lo... Bueno, me pero en pósters afuera de la secundaria, güey. En cartitas, güey. Sí, güey. Que te daban con los chicles. Wey, ¿sabes qué es lo chido de eso? Sí. O sea, que mucha gente le tiene mucho cariño a GT. Ajá. Y si bien en la serie lo mandaron al demonio, en los juegos sigue, güey, y aparece, sí. Y se lo venden como DLC y tienen sus detallitos bonitos, güey. En cuestión de diseños, tienen muchos personajes muy chingones. La idea, la neta, de las fases, la fase 4, la 5, todo eso, bellito, boqueta, está muy chingón. No es que no me acuerdo hasta dónde llegaron, güey, según nomás fase 4, ¿no? Según hasta 4. 4, verga. Yo vi un video, porque en esas relaciones estaban hasta fase 7, güey. Era información falsa, Gaby, nos mintieron, güey, nos mintieron. No, no es cierto, no hay Saiyajin fase 100, güey. Con el pelo así, como de 3 de cuarto. Es una cama de pelo, güey. Era Patricio creando su argumento, ¿no? De qué pasaría si hay un fase 10. No, Javi, pero no está todo perdido porque agarraron todas esas ideas que los fans teníamos y las pusieron en el Gohan Bestia, güey. Y eso lo canonizaron, lo hicieron real, les pusieron a Gohan Bestia. La gente también empezó a creer sus cosas, de ahí salió Tablos, güey, también. No están tan adentrados en el mundo de internet, ¿verdad? No quieren. Dejémoslo así. Dejémoslo. ¿Es el de Heroes? No, ¿verdad? Dejémoslo así. A ver, ya busqué tu Girls One Cup. Ajá. Pablo, busca tu Girls One Cup. ¡Oh! No. No lo hagas, Pablo. Busca no, señor Tablos en YouTube. El Tablos. ¿Qué? ¿Tablos? El Tablos. A ver, Tablos ahí, Dragon Ball. A ver si enfoca esta mierda. Esencia. Uf, está mamado. Me encanta, güey. Me encanta. Sí, se ve como un fase 10. Güey, es que a mí. Eso es el sincero. Eso es lo que el fandom queríamos, pero sí ya estaba muy jalado de los pelos. No. Lo que el fandom quería era un fase 5, así que de pronto, Goku fase 5, pero de pronto fue como de, oh no, ahora es modo Dios, y ahora es modo Dios azul, y ahora es modo instinto, y ahora es el modo bestia. Pues es lo mismo que con el Kaioken, güey, bueno. Que está más padre eso a Kaioken por 1, Kaioken por 2. Sí, cierto. Sí. Ahora 20, soy Kaioken por 40. Y explota, güey, porque estaba muy cabrón así. Se quedaba ahí les va un parrafito del lore de Tablos. Es un personaje Saiyajin creado por el mangaka de nombre homónimo Tablos. Se trata de uno de los personajes que aparecen en el manga Dragon Ball AF Origins. Es el hermano de Goku y Raditz. Es lo hermano de Goku, ¿verdad? Es que también es lo que me encanta, porque Dragon Ball también dio paso a que se hicieran un montón de fanfictions bien locos. Que pues aquí en México había reales. Dragon Ball en todo, güey. Había GTA Dragon Ball, güey. Estoy casi así seguro vendían, de que afuera de la primaria hubo pósters de ese Tablos y te lo vendían. Sí, o sea, yo lo he visto, yo he visto este, güey. Seguramente, güey. Sí, güey. No, es que... Dragon Ball era algo, güey. Dragon Ball After Future se llamaba After Future. Ajá. Era algo, güey. Yo genuinamente me lo estaba creyendo cuando era todo meco y morro y decía, oh, ¿cuándo van a animar esto? Mira, güey, te juro, yo tengo una historia rarísima
en la que según yo había inventado esta madre, porque yo me acuerdo que una vez mis amigos estaban hablando de Dragon Ball y como yo no les entendía porque, güey, esto no sale en la caricatura y andaban de vilón de mamadas, yo decía, ah, es que sabes que van a sacar, yo inventando como buen mitómano, así de, ¿sabes que va a salir en Switch 2? Ya llegué y dije, mira, güey, van a sacar uno y se va a llamar, y dije, di letras, y en mi mente, tal vez lo leí en algún otro lado, pero me dijo, se va a llamar AF, y todos, no mames, sí, güey, sí lo van a sacar, güey, sí. Pero según yo me lo había inventado, y luego vi que existe, güey. El efecto Mandela en Javier. El efecto Manuela. Javi es el verdadero creador de Dragon Ball. Yo soy. No, soy, a lo mejor él, Javi. Él es el verdadero señor Tablos, güey. Es el verdadero creador. El origen de todos estos mitos que se vuelven populares, pero como él no se lleva, no agarra el crédito, después se le olvida que él fue. Como con el Switch 2. Como el Switch 2, güey. Él está, ahorita Switch, está trabajando, wey, en el Switch 2. Lo que no sabes es que cada vez que sale la fábrica del Switch 2, le borran la mente. Entonces, ya lo dijo Patricio. Ese, como la película. Son los medios tías, basándose en Javi, que se está basando en los medios. Yo solito, güey, lo dije, no mames, va a salir a F y un güey. No mames, ya se me ocurrió un nombre, güey. Ahora se le voy a poner, güey. Que si hay un videojuego de Dragon Ball donde sí te puedes pasar el canon por los huevos, ¿no? Sí. Heroes. Heroes. Quisieron Heroes. Un anime de eso y está asqueroso, pero bueno. Sí, no, porque he llegado a ver animaciones de eso, pero ya son. Es que también Dragon Ball es tan extenso, pero afortunadamente es tan generacional que no. Que puedes tú decir aquí, yo me bajo. O sea, yo llegué hasta GT y de Super he visto las pelis. Algunas me han gustado, algunas nada. ¿No has visto el torneo? No, nada más me sé como... Yo lo último que vi fue el torneo. Me sé como el gran deal, pero es como... Ah, estaría bueno verlo. Pero ya no, o sea, yo también ya llego a un punto en que... Por eso hay un Budokai Tenkaichi 4, güey. Por eso está. Por eso va a haber. Agarra todo y ya te lo dan un juego. Sí, disfrutar. Sí. Pero es a lo que iba, o sea, la franquicia es tan amable con su público que pues ahorita Super, en realidad lo que les he dicho en otros Xenoshows es que pues es para una raza que vaya llegando apenas a Dragon Ball. Por ejemplo, Torerito, el ahijado, que es ahorita fan de Dragon Ball, pues es Dragon Ball Super. Y sí, para él, lo que para mí era el Goku peludo super changal, para él es, Tablos, el, es este Tablos, para el ahijado es el Goku con cabello morado, rosa, verde. Ultra Instinto. Sí, güey. No mames. Sí, pero Goku, güey. Bueno, a nosotros nos tocó el Goku violento. Aquí ya en Super ya está muy bajado de huevos, sí, realmente. Sí, güey. Ya cuando lo ves al inicio y es un granjerito... ¡Estoy aquí! ¡Sembrando con su marihuana! Güey, así. No tengo cómo pagarle. Apúrate, ¿no? ¿Quiere marihuana? Ahí viene la migra. Bueno. Cuando hicieron canónico, cuando van al futuro, y Goku dice, es que yo que vea a Trunks y a la de la Patrulla Roja darse un beso. Y Goku, ¿qué están haciendo yo? Están dando un beso, y Goku, ¿qué? Yo nunca hago eso con Milk, y yo de, güey, Goku la embarazó dos veces y nunca le ha dado un beso a su esposa, güey. Wow. Yo digo que el Goku sonriendo así, güey. Así. Milk ha abusado de Goku. Abusó de Goku. Sí. El güey no sabía, güey. Cosas así. El güey creyó que le iban a dar de tragar y lo casaron, güey. O lo soborna diciendo, es que esto es previo a que te dé de comer, hoy va a haber banquete, ya ves que le mama comer. Hey. Es como, si no haces esto, que tú déjate llevar, si te rifas, pizza. Cristo, el sueño, hermano. Sí. Y si no te rifas, inyecciones, porque recordamos que le daban fobia a las inyecciones. Ay, pobrecito, sí es cierto. ¿A quién, no? Sí, a mí sí, todavía sí a la fecha. ¿Sí? O sea, las que no me gustan son las de la Pompi. Esas me dan entre miedito y me siento humillado. Pena. Sí. Me siento vulnerable. Ajá. Bájate los pantalones. Sucio. Esas son las que duelen más, aparte, güey. Humilla más que el doctor me dé una nalgada después de sí. Darme una nalgadita. A Mario le encanta que lo vacunen porque saca sus brazos musculosos. ¿Y él qué pasó, chiquita? Pues es un gran momento para jugar Dragon Ball Kakarot. Dragon Ball Fighters. Sí. Xenoverse.
Xenoverse. Ahí sí viene todo lo que... En Xenoverse también había personajes locos, ¿no? De que... Dragon Quest también, claro que sí. Xenoverse es, de hecho, hasta el meme de... Además, vamos a jugar el mejor Final Fantasy, güey. Chrono Trigger. Chrono Trigger, sí. Se antoja un remake de Chrono Trigger, güey. Estaría que esté bien lo del Switch, güey. ¿A que le hagan algo parecido a lo que le hicieron a Mario RPG? Estaría bonito, estaría bonito. ¿Así chivis, así bonitas? Pero bien hecho. Sí, no, pues bueno, estaría... este es un tema que no se tenía contemplado en la escaleta, pero, pero es obligado, amigos. Esto es obligado porque es un santo patrono este señor y pues ahora ya es tiempo de empezar a ver trámites para canonizarlo, yo digo. Vamos a pasar a otras partes de la escaleta. Yo, la verdad, ando demasiado emocionado porque salió Doom, pero igual eso se le podemos dedicar más tiempo en otro día. ¿Todos vieron Doom, güey? Sí. No, yo no. Sí. Sí. No, mames, güey. Doom 2 es lo mejor que le ha pasado al cine, güey. ¿Compraste la palomitera? Uf, güey. A verla. No solo si compré. La usé. ¿Qué le hice a esa palomitera? Que si la compré. La usé, güey. Y acabé la salsa. La usé, güey. Me da palomitas con mantequilla, por favor. No, y como no, aquí no, como aquí échale no tenemos taquis, la échale taquis. Como échale aquí no taquis. Tenemos la mantequilla líquida de Estados Unidos, aquí fue como de más Valentina. Sí. Pinche vinagre en el jugo de limón. ¡Qué arda, qué arda, que me queme! Ay, güey. Por favor, véanla, no, chavos. ¿Dónde estuvo increíble? Está chida. ¿Cómo se bajan del gusanote? Es una gran pregunta. Esa es mi gran duda, ¿eh? ¿Cómo te bajas del gusano? ¿Cómo te bajas? No sé. ¿Cómo te bajas del gusano? Tú dime, Mario, ¿cómo te bajas del gusano? ¿Cómo te bajas de un saltito, una pierna y luego otra? Luego una pierna, luego otra. Las dos al mismo tiempo, no sé. Pides perdón y luego permiso. De abrinquito. Todo eso se ve muy bonito, pero yo también pensé, bueno, ¿y si al gusano le dan ganas de meterse otra vez en la tierra completo? O dar un giro. Se supone que es por eso que cuando lo agarran y que están levantando como sus pieguitos de piel. Ajá, la idea es que cuando lo hacen, él ya no se mete porque si se metiera se ahogaría con la tierra. Se ahogaría con la tierra. Por eso es como la técnica de... como que sus poros o lo que sea se traería la tierra y moriría. Sí, pero ahí sí debo admitir que cuando ya van en una parte que ya tienen como 40 personas sobre el digo... Okay, uno yo dije, bueno, agarras a bien, pues bien chingón, ¿no? Pero en otro hasta las viejitas y todo eso las traen ahí, yo de güey, que así avientan a la matriarca. Así de, ya se va el gusano, pásala, cabrón. Pásala, jefa. Ancianas y niños primero. Wow. Pues como vean, ¿te no, pero... una ahorita o...? No, yo creo que aquí vale porque yo me quiero debrayar mucho. Uf, yo agarré, güey, y en cuanto la usé en el cine, un vato me volvió y dijo, ¡Lizano el Gaif! Y todos, ¡Lizano el Gaif! ¡Lizano el Gaif! Javier Bardem en ese papel me encantó, así es la mamada. Sí, es involuntariamente cómico. Yo la verdad es de que iba con la a ver la película con un dejo de hueva. Sí, era como, ya salió Dune, 3 perras horas de estar sentado. Pero me la pasé muy bien. Sí, estuvo chido. A mí me gustó muchísimo. Tiene acción, de hecho tiene drama, tiene buenos efectos, que eso ya hoy en día parece que es un logro que tengan buenos efectos especiales. Ya sé, cosa que en los 2010 era normal. Oye, o sea, cierto. Muchas veces regresan y es como de acuérdense las pinches películas, los efectos especiales de, no sé, Piratas del Caribe. Uf. O sea, como de esa época. Avengers. Estaban muy bien y de unos años para acá. Sí. Pues yo creo que es porque habrá todos los estudios quieren tener... Tal vez por la sobreexplotación de la gente que los hace. Posiblemente. Sí. Y haga reemplácelos con robots. No, pero... No, sí está bien cabrón, güey, todo eso. No, güey, o sea, la verdad es que justamente me eché Dune 1 el domingo, porque sí, la neta, cuando estábamos viendo la de Demon Slayer, que sale todo el review de todo lo que ha pasado en las otras temporadas, David se aventó un comentario de, ojalá si empiece Dune 2, ¿no? Sí, con un recap. Porque sí, hay muchas cosas que se me olvidan. A mí, yo la neta... En el capítulo anterior. ¿Sí?
Yo, la neta, a mí me gusta mucho entrar a un nuevo universo de ciencia ficción y que la neta no sepa ni madres, eso como de irlo descubriendo. Ay, no, pedo mío, a estas alturas de mi vida. No, para mí sí es chido, güey, porque justamente ya estoy harto de entrar como a una película de Marvel y decir, ah, ya sé que estos cómics van más o menos de esto y esto tiene que pasar. O sea, como que para mí está chido como, ah, ok, de estos no topo. Y que al fin y al cabo sí me importen, porque ya sé que hay muchas otras películas de fantasía y todo eso que te enseñan como todo su lore. Y es como, ay, sí, me vale verga, güey. Nanos genéricos, ok, elfos genéricos. Ah, ok, va. Ay, no, güey, sé, de películas de fantasía. Me hiciste fantasear con lo que está haciendo Henry Cavill con Warhammer. Con Warhammer, por ejemplo, güey, ese también está chido, pero... Todo lo que dijiste fue así de, no mames, va a estar muy verga. Sí. Es que ahí es donde está, güey. O sea, entrar a un nuevo mundo, eso se me hizo muy chido. Y la verdad, la película se me hace bien lograda tanto... Porque, por ejemplo, la 1 sí es pesada, güey. La 1 sí es pesada, es muy larga, hay mucho lore que tienes que entender. Es cumple como con este pedo de la película inicial, que como te está introduciendo un chingo de términos, la lógica del sistema del universo y todo esto. O sea, acordémonos del Señor de los Anillos, por ejemplo, que la primera pues también es como de ellos son los enanos. No, estos se llaman hobbies. Él es Gandalf. Y así, o sea, yo me acuerdo que yo recordaba así de, ah, no mames, sí vi el Señor de los Anillos y me reemputó. Pero ya con el tiempo dices, ah, no mames, sí está chida, la neta. Es necesaria para que te guste, para que entiendas la dos y digas, no mames, qué peliculón. Sí, y yo pues creo que es la misma vibe. Pues así es, pues con todo, ¿no? El primer libro, la primera temporada, la primera película, pues siempre tienen que plantear la lógica de su universo y sus protagonistas. Que ahorita vamos a hablar de Avatar. Ahorita, de hecho, por eso... Sí, esa ya la patamos ya, una semana. Ya, güey, la quiero matar, güey. Vamos a cortar ahorita, a menos que alguien tenga otro comentario. Vamos a cortar ahorita a Dune. Igual tal vez si después ya la podríamos tocar o tal vez no. La verdad es que es una gran película. Vayan a verla en IMAX. IMAX, yo recomendadísima. Les damos una semana para que vean, amigos. Sí, porque ahí luego debrayamos. Salió el tráiler intensamente. Mi reseña. Sí, ya te vi tan cara. Por eso. Va. Pero sí también estaría bueno. No, intensamente 2, güey. Hablemos de pinchada. Sí. Tráiler Inmensamente 2 es un tráiler y existe. Tráiler de Fallout. Inmensamente 2. Fallout, ese se ve cool. Si jugaron Fallout 4 y les gustó, parece que van a ir más o menos por salida. Güey, agarraron. Bueno, a ver, pero es que independientemente, ya sabemos que New Vegas es el chido. Pero lo bueno es que van a soltar la serie así. Ahí les va en un 2. Ay, qué bueno, güey. Porque, joder. Sí, yo todavía sigo sin ver Halo porque Mario todavía no me pasa la contraseña. A mí tampoco me ha pasado la contraseña, Mario. Estoy esperando, llevo esperando 2 semanas, güey. Del Festival de Cine de Toronto. ¿Qué más, Javi? ¿Qué más trailers? Pues ahora, trailer chido. Bueno, no, a la verga, los trailers. Avatar. Avatar. Está chido. ¿Qué? ¿Qué está chido? Está chido. Nintendo casa fundadores, noticia de siempre. Toyota hace una moto, mami, excelente. Toyota y moto, demo de Peach ya no se emputa 2, excelente. Ahora sí, Avatar. No. Hoy en noticias misceláneas. El de la moto. El de la moto estuvo chido, güey. No fuera él contándonos todas las películas de Jean-Claude Van Damme, porque si no hay... Bien Game Awards chida, este pedo, güey. No, no está chido, está culera, güey. Está chida, ¿no? Yo sé que se... O sea, sí está chida en concepto de, wow, lo hicieron, lo lograron, güey. Ahora imagínate manejarla, güey. Yo no entiendo cómo se mueve, o sea, ¿de dónde se agarra la llanta, güey? Según yo, nomás es como una escultura, o sea, no es funcional, no sé. Es que en los letreros viene como de ingeniería Toyota y tal, o sea, creo que sí funciona, güey. A ver, que la persona va a moverse. A ver, hay que... Mario ahorita va a poner aquí un clip donde se mueve. Mario no está grabando hoy. No importa, él se lo va a pasar. Sí, hoy me lo va a pasar, sí. Yo le paso el show y ya lo edito. Sí. Nintendo, efectivamente, está bonito. Sí, no está bonito, güey. Está cool, está bien logrado. Es, güey, un logro técnico. Hay motocicletas choppers más toscas que eso. Culeras, güey. Y están igual de culeras. Me subiría en ella. Mira, sí. Güey, yo la neta siendo por la colonia en ella, güey. La neta sí. No, güey, es que son como los calcetines de Pero irías por tu morra. Es que tenemos... Sí, güey. No. Yo a mi chiquita cuando iba a la universidad... Si manejara motos, iría por el... Había un cabrón. Y él.
Me escondí. Oye, había un cabrón en la universidad que llevaba un bochito. Pero el bochito llevaba cosplay de Pikachu. Ah, no mames. Güey, es que eso decimos ahorita, güey. Cuando eres, cuando vas a la secundaria, güey. No, no, no. Ese culazo. Está chingón. Güey, sí, sí, sí levantaba en eso. O sea, sí. Sí, güey, sin pedo. Hola, hola, pingüinita. ¿Quieres ir a dar una vuelta? Acabas con Pokémon y decías, te elijo a ti. ¡Wow! Y luego ya te robaba te todo. Te voy a enseñar el que pica, pica. El pica, pica. ¿Quieres subirte a que te enseñe a mi Pikachu? ¿Quieres ir a descubrir algo sobre los Squirtles? No sé qué es peor, la moto o nuestras pick-up lines, güey. O sea, la pica estuvo buenísimo. Y nosotros... Hola, ¿quieres hola. Ver mi Diglett? ¿Te enseño el Diglett? ¿Quieres ver cómo pasa de Wiglet a Diglett? Yo iba a decir un Onix, güey, no pinche Diglett, güey. No, güey, no hay pedo, Team Sangre. Pero ya, Avatar. Avatar. La leyenda de Aang, el live action de Netflix. Es una adaptación y existe. Exacto. Es algo. Ah, David tiene cara que sí le gustó. ¿Te gustó, David? Sí. ¿Te gustó? También. A mí también, yo la defiendo. ¿Vieron, o sea, pues vieron todo Avatar antes? Claro, sí, animadas, hasta, o sea, hasta sí, las de Korra, güey. Sí. Yo no Korra, Korra, aunque le corran, Yo la empecé. ¿Korra lo viste? Korra está bien chido. Korra, bueno. A mí me gusta Korra. ¿Tú, Patricio, tú la viste? No soy target porque a mí me había gustado la película live action de Death Note. Entonces, hasta que obviamente vi Death Note y dije, no mames, no, sí. Que bueno, si queremos opiniones controversiales, a mí me cagan las dos. Me caga el anime y me caga el live action de Death Note. Estás bien pendejo, ¿por qué? Pero fíjate, el live action de Death Note yo creo que tiene un espacio muy, muy chistoso. Esta es una buena alternativa a Destino Final, güey, porque tiene sus momentos cagados, pero cuando te lo quieren vender como que esta es la adaptación, sí está gacha. O sea, yo lo vi y me acordé de Dragon Ball Revolution. Híjole. No, exacto. Pero es que está chistoso, güey, cuando encuentra a Ryuk, güey, y el güey se espanta, es como ¡ah! Sí, es como, no, mames, qué caro. Está bueno. Regresando a Avatar. Avatar. No, viéndonos a otro lado. Avatar. Wow, muy bien. Fin. ¿Qué opinan? Es que, amigo, ese es el problema. Antes de que yo hable, yo quiero escuchar. ¿Qué opinan ustedes? Okay, ¿Cuál fue su punto de vista? Creo que David y yo tenemos comentarios positivos. Y es que, como dice David, si viste One Piece y te gustó One Piece live action, no tendría por qué molestarte Avatar, porque de hecho manejan como el mismo tono, tratamiento. El mismo trato, ajá. O sea, siento que resumen los capítulos de alguna forma, cambian el estilo de algunos personajes en One Piece era Usopp, aquí. Pues Aang es algo que creo que me ha molestado más ahorita que cuando estaba viendo la serie. No lo noté tanto cuando estaba viendo la serie, pero sí es muy adulto para ya, o sea, esta versión niña, de niño cuando está chiquito en animada, pues no se nota tanto porque es muy sabio. Ya desde capítulo 1 ya está sacándose las frases mamalonas. Madame Web va a ser una pésima idea, dijo. Ajá, y cuando lo ves en las fotos de Facebook que se tomó el actor, sí parece un niño, hace tonterías, hace caras chistosas, y dices, güey, ¿por qué no dejaron que actuara de esta forma? ¿Por qué lo hicieron muy sabio? ¿Por qué no lo dejaron ser un niño? Es lo único que dije, ya después dije, qué molesto. Cosas que a mí personalmente me molestaron, el vestuario no me gustó, las pelucas estaban bien culeras. Sí. Me gustaron los efectos, las peleas, me gustaban muchísimo las peleas, creo que las peleas están bien chidas. Yo realmente no me acuerdo mucho de la serie animada, entonces no recordaba cómo eran los otros personajes, como el viejito locochón o... Ah, Bumi, sí, entre otros. ¿Yo, Airo? No, ese me cae bien. el viejito mamado, güey. ¿El señor de las coles? Ah,
el señor de ya hasta que después vi un capítulo, ya vi un un video de IGN que decía cambios entre la serie animada y la live action, dije, ah, mira, sí es cierto, y ya entendí muchas cosas de por qué la gente fan repudió live action, porque se cambiaron bastante personalidad de muchos personajes y muchas historias claves de la serie animada. Cosas que también me gustaron, pues el mamadísimo Rey del Fuego, ese sí es malo. El señor de Lost. ¿Cuándo? Sí, alguien más lo ubicó de Lost. Wey. Bien, sí, ya, es que dije, güey. ¿De sí, qué? Sí. De Lost, de los tengo perdidos. ¿Qué? De Lost, tengo perdidos. Sí. Coreano, ¿no? Eran coreanos los dos. Sí. Rifadísimo, ese, dije, oh, este sí podría partirme la madre. Sí. Ya, pero de ahí en fuera. Este güey sí me aguanta tres vergas. Ese güey sí me aguanta un perro. Yo creo que sigo. Bueno, Mario. Creo que en general me gustó más el live action de One Piece que el de Avatar. El de One Piece sí le doy como un 8 y Avatar le doy como un 7, un 6, un 7, la verdad. Porque ya los últimos capítulos, como que ya me estaba perdiendo un poco. Los primeros sí que me estaban gustando mucho y ya, como que después ya no tanto. Ya, esa es mi opinión para David. ¡Pum! David. Cosas que nos gustaron. Bueno, vamos a empezar porque yo entré a ver el live action, pues obviamente con la expectativa ajustada a lo que va a pasar. O sea, pones un parámetro y sabes que si se pasan de chingones, pues wow. Pero sabes que también si hacen un Dragon Ball Evolution, pues va a estar abajo de ese parámetro. En medio. Ahorita para mí está One Piece y Avatar, que son series que pues están adaptando una obra. O sea, ninguna de las dos cosas están haciendo copy-paste de su producto original, porque es imposible hacer un live action que sea tan largo como una serie animada. O sea, en el de One Piece hay un chingo de cosas que se pasaron por el arco del triunfo, personajes que no sacaron y que van a ser relevantes en el capítulo 450 y algo, que ahorita están como de, no, hay que ponerlos. Cuando lleguen a ese momento a ver cómo chingados me lo van a resolver. En Avatar siento que es lo mismo. O sea, a lo mejor las únicas decisiones cuestionables es por qué sacar a Azula tan pronto, el cast de algunos personajes. O sea, a mí a Bumi no me gustó. Se ve muy cosplay. Y también eso, o sea, los vestuarios como que todavía están como en un rango muy cosplayoso. Las pelucas, la chica esta del agua que se sacrifica a la luna, ahorita se me olvidó el nombre. Pero pues, o sea, le pusieron peluca blanca, pero pues la ceja más negra que mi conciencia. Son detalles, amigos. O casteate a alguien albino. Digo, no, va a salir dos, tres capítulos, güey, ¿no? Pues no había broma. La de live action de la película se veía mucho mejor. Se veía mejor que la de Netflix, pero bueno, cosas. Pero pues eso, o sea, obviamente va a ser muy difícil como complacer a los fans porque están abarcando toda una temporada de Avatar en 8 capítulos de 40 minutos, que obviamente tienen que ser más pausados, tienen que estarte dando un poquito más de contexto, tienen que... O sea, es atacar a un público más masivo. O sea, el fan lo va a ver porque es fan, pero también busca que lo vea la gente que pues no tiene ni idea. O sea, mis papás vieron la serie y ellos no ni puta idea de qué era el Avatar animado. Ya nomás bien fue como, ¿a poco vieron esa cosa? No, pues eso es una caricatura, salía en los 2000s. Nomás sí me acuerdo del dibujito, pero pues sí, nunca lo vi. Y pues es lo mismo que está pasando ahorita con One Piece. O sea, es para el público que no está viendo los 1000 y pico capítulos que van ahorita. Y pues igual, me quedo con un 7, 8. No me hizo enojar. O sea, me pudo haber hecho enojar como Dragon Ball Evolution. Y es que es eso. O sea, si ahorita van a tirar mierda, acuérdense que tuvimos la Dragon Ball Evolution. Acuérdense que tuvimos Death Note. Caballeros del Zodiaco. Acuérdense que ya te robaban más. Y ese año me acordaba. Eso nunca pasó, Mario. Eso nunca pasó. Eso no es real. Acuérdense que estamos que esas películas habitan el mismo espacio que estas dos series, que yo creo que es de lo más competente que ha hecho la industria para adaptar un producto animado a la pantalla chica. Apoyo todo lo que dijo David. Ok, amigos, pues dense. Bueno, a ver, yo tengo...
A ver, yo quiero ir un poquito porque ¿La vas a odiar, Javi? ¿O puedo terminar de cerrar los comentarios no malos? Ah, pues bueno, yo creo que tú y yo estamos en la misma vibra. A ver, aviéntate tú, Patricio, ahorita voy yo. Mira, yo la empecé a ver porque el DC me la recomendó, dijo, pues refínatela, ¿no? No, la leí. Pero la verdad es que al igual que con Death Note, pues no vi Avatar, ¿no? No vi el anime. Okay. Entonces me reventé, la verdad es que apenas me reventé un capítulo y funciona, ¿eh? O sea, funciona bien, me agradó, me dejó un buen sabor de boca. El pinche, los vestuarios sí me dieron hasta cierto cringe. Ese sí me desagradó bastante, ¿no? Se ven raros. Es la mole. Ajá, exacto. No, hay cosplayers que según yo se verían más chidos que eso. Pero ese detalle de la producción sí no me gustó nadita. Pero en general, como serie, como producto, el primer capítulo al menos me atrapó. Y sí me quedé con ganas de reventarme por lo menos la temporada, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que no la puedo evaluar todavía, porque, pues, insisto, llevo un capítulo, pero pues pinta bien, ¿no? Al menos, como te digo, pues, sí me dieron ganas de seguir viéndola y me la voy a reventar, de hecho, ¿no? Ya luego, a ver si en mis muchos ratos de ocio, ¿no? Me reviento el anime, ¿no? Al menos pedacitos, ¿no? Y pues seguramente ahí ya es donde vendrá el odio, ¿no? De decir, no mames, ¿qué hicieron? Esto no era así. Pero así sin ver el anime, la verdad es que me deja un buen sabor de boca. Ok. Vale. Empieza bueno, el odio. Yo tampoco tengo mucho odio porque aquí viene mi primer problema con la serie. Nada más he visto tres capítulos porque él no me ha traído lo suficiente como para decir, necesito acabarla. Y que no tiene nada malo, yo la verdad, yo consumo lento las series de una manera muy lenta, por eso prefiero las películas, porque es como una... Me puedo sentar 2 horas, pero el hecho de... Te la acabas en una sentada. Sí, y la series. Sí. La serie, sobre todo cuando duran una hora, a mí me... Llegamos a la misma pregunta, ¿cómo te bajas del gusano? Sí, ahí está. Yo me la acabo a sentones, güey. ¿Eh? Como tú, güey. ¿Cuántos fueron? ¿3? Rapidito. Un perdí bien cabrón, güey. Bueno, entonces Avatar. Okay. Entonces el pedo es de que mi onda con esa película, con la serie, es de que comparándolo justo con One Piece, porque se me hace un buen juicio de valor, ¿no? Yo creo que los live action, cuando deciden adaptar, sobre todo series que son tan que yo considero con tanto renombre en la animación. Cuando deciden pasarla a live action, yo creo que debe servir un propósito. A mí lo que más me gusta de One Piece es de que es una buena manera de resumir un bonche grande de capítulos en un par, ¿sí? en algo digerible, para que la gente conozca, pues ahora sí que la parte animada, y dice, oye, ¿sabes qué? Me gustan estos personajes y tal. Porque yo sé que, por ejemplo, dice David, es que hay muchos personajes que no mencionaron, y sí, me queda claro, porque yo creo que Netflix ni de pedo planea adaptar todo One Piece a live action, ¿no? Se me hace que sería demasiado caro y no se me hace como un producto que pueda hacer este. No, ni siquiera le van a durar la edad de los actores para poder hacer eso. Entonces, yo siento que un live action debe servir un propósito. Creo que One Piece cumple bien esta función de toda la gente que no ha podido o se le hace muy masivo One Piece, pueden entrar por aquí. Este es algo muy digerible y pueden saber si les gusta, ¿no? En el caso de Avatar, por ejemplo, yo no siento que ese sea un problema porque sería algo parecido a Full Metal, que es una serie que no es corta, pero tampoco es algo que en un mes no puedas acabar, ¿sabes? O sea, es una serie que es relativamente corta. Y yo, por ejemplo, es una serie a la que yo regreso pues, cada 2 años, así como que me dan ganas y me veo toda la serie. Es una serie que yo disfruto mucho, la parte animada. En cuanto a estética, yo no tengo mucha queja. Como dice David, es que es como One Piece, o sea... Como que tenían que vender en este mundo así, entonces igual, sí, no, tampoco yo fui muy fan de los vestuarios, pero por ejemplo, cuando van a la isla de las guerras Kyoshi, me gustó cómo se veían los trajes de todo el ambiente, toda la ambientación de la isla, se me hizo muy, muy bueno, pero mi problema es de que ciertas cosillas con las que sí digo, ay güey, como qué pedo, o sea, esto aquí hay le quitaron o lo pusieron. Sí, o sea, en general el mundo lo traen a la vida. Yo sí creo que mi problema principal es un poquito la caracterización de cómo decidí de ciertas decisiones, ¿no? Como lo que dijeron, de que es raro que Aang sea
tan maduro, porque parte de todo su arco alrededor de toda la serie es que él es un niño que le tocó esta responsabilidad y que eventualmente culmina con él teniendo que aceptar esta responsabilidad y lo que implica. Eso es parte de todo su crecimiento. Patricio quería saber en qué acaba, pues ya se enteró. spoiler, pues es que, el personaje sí, es crece. Como, Ang, es como una serie. Ajá. Es como una serie que pues es fácil saber hacia dónde va. Ajá, pero eso no es lo importante, o sea, el final no es lo importante, lo importante es como el proceso. Y por ejemplo, ahí me voy a uno que ha sido muy criticado, que por ejemplo es, una característica de Sokka en episodio 1 de la serie animada es que el güey es machista, o sea, él proactivamente le dice, no, Katara, tú eres mujer, tú no debes de, tú no tienes por qué aprender defender la aldea ni nada. Aquí, yo soy el hombre y yo tengo que proteger la aldea. Y de hecho es un arco que se desarrolla durante toda la primera temporada, porque el personaje de Sokka empieza justo con estas ideas muy estrictas sobre de que el rol como hombre era esto y el de la mujer es el otro. Y cuando él llega a la isla de las guerreras Kyoshi, pues le voltean porque resulta que todas son mejores guerreras que él. Y él tiene que tener su momento humilde de decir, ¿saben qué? Si la cagué, enséñenme. Y que, por ejemplo, cuando se traduce a live action, como quitaron este aspecto de Sokka, todo el arco de las guerreras Kyoshi, en realidad es de que Suki se enculó de Sokka. Simplemente son adolescentes, calientes, güey. Es como, llega y es como de... Todos tus principios de guerrera Kyoshi se reducen a que, está bien chido el Sokka. Pero literal, una parte es como de, mira lo que nos perdemos. Y se queda viendo lascivamente al chavo, entonces como que no sé. ¿Y qué hubiera pasado si fuese al revés? Sí, entonces bueno, o sea, simplemente a mí se me hace como que algo que es muy padre, porque ese arco también tiene alrededor de la primera temporada tiene mucha relevancia, pues siento que como que le quitaron elementos, entonces esa es un poco mi crítica con no solo con él, en realidad como live action es competente, pero es una crítica que yo tengo en general a los live action de las versiones animadas, que siento que cuando lo traen, le quitan más elementos de los que les están aportando. Entonces siento que, digo, bueno, es que sí está cool, pero sinceramente en este momento preferiría estar viendo la serie original de Avatar, la versión animada, que estar viendo la versión la versión live action, porque siento que la otra versión tenía más. Entonces en realidad es eso, no se me hace mala, técnicamente se me hace muy competente, las actuaciones se me hacen bien. Yo, la verdad, mis pedos son con ciertas decisiones creativas con los personajes. Y tal vez ya más adelante, como por ejemplo, he visto escenas de Bumi. Entonces sí lo digo, wow, ese es un cosplayote. pero dije, bueno, si me compré a Arno en One Piece, yo me puedo comprar este güey. ¿Dónde consigues un viejito mamado que te vaya a durar tres temporadas? Y que live action de One Piece también tiene como sus partes muy cuestionables, como todo el arco este del pirata de los gatos y de las garrotas. Que claro. Pues eso lo super comprimieron y lo metieron es como de la tripulación de este güey van a ser dos personas y todo va a pasar adentro de una mansión. Porque en el anime todo eso pasa en una playa, con un ejército de personas, con un chingo de monos disfrazados de gatos. Entra un pinche pirata que se parece a Michael Jackson, otro pinche personaje, o sea, mucho personaje icónico. La tripulación de Usopp, los niños, sí, o sea, todo se siente ahí. Ese es como el cachito que tuvieron que comprimir y que ahí está. Y pese a que está pues hecho así, pues es como de, bueno, está bien, es una serie, es el live action... Pudieron haber hecho peor y lo hicieron competente. Sí. Igual me interesa saber, por ejemplo, para los que sí, porque tal vez así como yo me siento en la cuestión de Avatar, los que son muy fan de One Piece, tal vez así se sienten sobre live action. Pues le quitaron un chingo de cosas, está de la verga, sí. Y puede ser, o sea, igual son dos cosas diferentes porque también, insisto, es como, ¿cuál es tu relación exactamente con esas partes de la historia? Yo creo que, no sé, porque si hablé con gente que es más fan, o sea, yo me considero fan, pero no así. Uh-huh. Oh, no, wow, me sé toda nave. Se me olvidan luego cosas importantes. Y, oh, sí. Luego tengo se me olvida tragar al güey. Ajá, ¿qué? No se tragan, güey. Y después tengo un amigo que sí le gusta mucho One Piece, que lee el manga y todo. Y le gustó bastante el live action.
pero porque sentía que los personajes eran los personajes. O sea, como que sí hicieron bien, por lo menos, la caracterización del cast. El cast está excelente. Aquí el problema es que el cast a veces a mí no me convence tanto. Muchos personajes no se sienten los personajes de la cara. Yo creo que el que está más adaptado es Sokka, cagadamente. Sí. A mí, por ejemplo, Airo sí me gusta mucho también en los episodios que he visto. Airo, porque tiene dos, tres escenas. En el primer episodio, cuando tiene agarrado al avatar y la manera en la que lo trata, porque... Pudo haber sido más chistoso, eso sí. Ah, eso sí, pero es que le quitaron muchas... Es que le quitaron el episodio de los piratas, güey. El episodio de los piratas era la mamada, güey. Cuando él hace todo su viaje porque se le perdió una piecita. Sí. Y distrae a todo el mundo. Ese me gusta, güey. Airo es la mamada. Airo también me gustó la caracterización. No me gustó que le pusieran la voz del papá de Matilda. Pero en español es la voz del papá de Matilda. Ay, no. Pero, pues bueno, se entiende, ¿no? O sea... ¿Qué? Vimos un capítulo en español y había varias voces famosas. Creo que estaba por ahí Pícoro. Hasta fue tema de toda una... ¿Carlos II? Toda una noche. De que, ah, no mames, otra vez todos los de siempre. Otra vez tú. Los mexas diciendo, nosotros tenemos el mejor Ya contrátenme. Y les hago la voz a Goku. Pendejo. Ya contráteme para hacer lo que ya hacen ellos. Pero yo lo hago más barato. Ah, Híjole, no sé. ¿Cómo se llama Humberto Vélez? Sale, creo, ¿no? También haciendo la voz de alguien. ¿De quién, güey? Pues Humberto Vélez es el papá de Matilda, ¿no? Ah, pues sí. Sí. Humberto Vélez. Ahorita que dijeron eso, mi mente se desconectó. Güey, la voz de este güey de Seven Deadly Sins, el capitán, ¿no? El güero, chaparro. En Ana. Ah, ¿Meliodas? Ajá. Fue, de en español, fue al Parque Hundido. Ah, no mames. El fin de semana. ¿A jugar Pokémon GO? Fue a partirme la madre, dice, para eso. Sí, me fue a cobrar así. No, sí, fue a jugar Pokémon, güey. Estuvo muy cagado. No mames, llega y tu serie está de la verga. Oye, me caga tu serie. Oye, pero yo no la animo, yo nada más la doblo. Me vale verga. No es cierto, no, la verdad no. No, él sí hizo un buen trabajo. No, ajá, está bueno. Las de la animación se mamaron. Sí, la serie está culera, pero ha hecho un buen trabajo. Bueno. Sate. Sate. Pero oye, ¿por qué la última, la de Four Nights of the Apocalypse, está bien animada? Porque... No la vi, güey. No, güey, ya perdieron en la tercera. Yo perdí, güey. Vale, ¿qué opinas de la serie? Ay, okay. Miren, antes de dar mi opinión... Vale. Disclaimer. Quiero que sepan mi posición ante los live actions. Ok. A mí me cagan las adaptaciones live action de anime. Porque siento que quitan muchas cosas que hacen que el anime, la caricatura, lo que sea, pues sea tan especial y lo quieran comprimir solo para que sea más digerible para el que lo está viendo. Que lo que también me platicaba, y perdón, nada más es como antes de que se me olvide, de que siento que también es una necesidad de la industria de que el live action es como legitimizar una obra, de que ya llegó a un... Es como canonizar algo que empezó como caricatura. Es como, ¿sabes qué? La vamos a hacer live action porque la caricatura está tan vergas que hacerla con personas es como ya la cúspide. Y al chile, ¿no? Pues es la idea de estos güeyes de Hollywood, güey, los güeyes de traje, que no, güey, es que todo tiene que estar en live action para que la gente vea que es en serio este pedo, y es como, no, güey. Yo creo que es la animación es el medio superior ante las películas, güey, no hay. Yo creo que su verdadera intención es agarrar animes que son muy populares, muy redituables, ¿no? Y de tanta gente que jalaron, ¿no? Pues jalar audiencia, ya tienen garantizada, ¿no? Al menos cierto porcentaje de audiencia que aunque a la mayoría le va a cagar, ¿no? La va a ver. Cosa que si es un producto nuevo, pues no tienen garantía de audiencia. Pues sí, pero eso me hace enojar aún más, porque, o sea, agarran un producto que a mí me gusta, que de por sí ya es muy bueno. Y lo moldean y lo tragiversan para decir, mira, güey, esto está más vergas, güey. Pinche pastel de lodo, güey, aquí, o sea. Sí, no me gusta. El primer capítulo inicia no con
Sokka y Katara encontrando a Aang, sino que es con la masacre, es con una persecución, que también ya es como muy cliché ese pedo. Es con una persecución para ponerte en ambiente sobre la invasión, las intenciones del Reino Fuego. De vamos a invadir el Reino Tierra, ah, te mentí, vamos a ir por el Reino Aire, que también pinche plan pendejo, ¿no? Vamos a matar a todos los maestros aire para matar al Avatar, pero el Avatar reencarna. Entonces después vamos a tener que ir a destruir, vamos a tener que ir a destruir a todos los maestros tierra y a todos los maestros agua y después así hasta que solo queden los de fuego, güey. Justamente eso estaba pensando cuando ahora que la estaba viendo, dije, "Oye, pero no son muy listos, ¿verdad?" No lo pensó muy bien ¿cómo se llama? Sojin o algo así. Sojin. Pero es que eso tiene más contexto porque en el episodio donde se revelan muchas de estas cosas, que es que el plan de Sojin era justamente porque él esperaba que Roku lo ayudara. Entonces, también el hecho de que Roku no lo ayudara fue como chinga, ya lo maté. Entonces, ahora. Sí, ¿ahora qué sigue? Todo desencadena. Güey, es que esos capítulos donde te explican todo eso son clave y te los muestran hasta el final, güey. Ya desde ahorita, desde el capítulo 1, creo. Sí, capítulo 1, ya no hay misterio. Ya no hay. ¿Qué pasó? Ya el mundo se vuelve como, pasan cosas, güey. O sea, los maestros fuego van y se madrean a los maestros aire y eso le quita mucho impacto a cuando Aang, en la serie animada, llega al templo aire del sur, si es el sur. Ajá. Bueno, al templo aire. No, del este. Y ve al templo aire del este, a su casa, y ve que todos están muertos y que todo es... Pues ya son calaveras, güey, y le quita mucho impacto, y entonces entra en modo Avatar y se vuelve loco. Y... Patricio y ya así, está viendo la serie. No, pero todo eso pasa en el episodio 1 de la serie. Todo eso pasa en el episodio 1 de la serie, entonces por eso estoy hablando de ese en específico. Y pues le quita mucho impacto a cómo pasan las cosas realmente. Ajá. Y después, algo que me sacó mucho de onda es que mostraran al Señor del Fuego y a Azula así de... como es que existen y te muestren la cara del maestro fuego, porque la onda de un villano en el anime es que pues nunca te muestran la cara del señor del fuego, malo. Sabes que es el papá de Zuko, pero no sabes quién es y se vuelve imponente y te da miedo, y con Azula, que no sé por qué a huevo quisieron meter a Azula aquí, güey, porque Azula se vuelve una amenaza constante en todo el viaje, güey. O sea, todo es risa y diversión y de pronto aparece Azula y es como, lo virgo. Y una Azula que impone, lo que también decimos es de que el cast de esta güey, niña es una Azula. La Azula del anime. La Azula del anime. Tú le ves la cara y es como, ay, güey, qué bonita rosa, pero tiene un chingo de espinas, güey. Entonces, mejor no. Está loca, güey. Tiene ojos de loca. Se nota que está... Sí, está loca. Trastornada, güey. Y aquí no, güey. Aquí se ve la puedo cambiar yo. Como que hasta adorable Azula, güey. O sea, no, güey. Me da miedo, no nada. No la identificas como una amenaza latente, güey. Sí, no. Es como, quiero estar ahí, pero nada más voy a estar chingando. Y ni siquiera voy a chingar directamente. Voy a chingar indirectamente. Utilizando otro güey. Hay ciertos personajes que eran muy importantes o que fueron de gran impacto en el anime, que utilizaron aquí y que movieron y que están ahí solo porque, pues ahí están, güey, y ya. No voy a decir nombres, pero el que sí me cagó así de la madre. ¿Tú qué madres haces aquí, cabrón? Es cuando... Cuando van al reino espiritual, güey, en el capítulo donde van al reino espiritual... Y que se pierde Sokka y su hermana esta... Ay, se me fue el nombre, Katara. Que van al reino espiritual con Aang por alguna razón. ¿Así? Por alguna razón se van los tres al reino espiritual. Y ahí Aang... Y ahí conocen a una zorra. Y también conocen a un búho. Que es muy importante, güey. Muy importante. Y yo no sé qué hace ahí. Me mamó el diseño. Se ve padrísimo. Se ve increíble. Órale, va. Y también está el osito, que no recuerdo cómo se llama. Pero también es muy importante. Y lo plantearon como de, pues está por ahí.
Que recordemos ahí, regresando al de One Piece, tenemos al abuelito de Luffy desde el capítulo 1, y ese vato también es de ¿qué haces aquí? Tú sales hasta adelante, pero pues es para que avance la trama sin tener que explicar tanto, güey, supongo. Es que el pedo, mira, mi pedo más grande es el búho, güey. Porque el búho es detonante para uno de los arcos más... Sí, sí. Y cierto. Luego conocemos a Ko. Ko es importante en el anime, así te lo plantean, es muy importante en el anime. Porque él da una pista crucial para solucionar el pedo que está pasando. Y aquí no es así. Aquí Ko no impone terror como lo hace el anime, de que en el anime este Aang entra a una cueva y ya le habían dicho de mira, te vas a ir a hablar con este güey, pero si tú haces algún gesto con tu cara te la va a robar. Y va Aang a la cuevita, le ayuda al osito y todo el pedo, llegan a la cueva y hay un monito, güey, que se está rascando la cola, güey. Y Aang dice, ay, mira, un mono. Y de pronto el mono voltea y no tiene cara, güey. Y es como de, no mames, güey, qué pedo. Y esa parte es muy tensa, güey. Es muy, muy, muy tensa. Porque tiene que hablar con Ko y tiene que sacar la información y tienen que estar ahí. Y estás como de, no mames, güey, ojalá no le pase nada. Y aquí no es así, güey. Aquí te explican que Ko es un animal que se alimenta de sus presas y las atrae y se roba sus recuerdos y los mantiene atrapados como en un sueño mientras se las come, como una araña, güey. Okay. Entonces, como, ¿por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Y al final, resulta... Eso no es lo que más me importa. En ese capítulo, Aang tiene que ir porque toda... Toda la primera temporada es Aang yendo a visitar los templos del Avatar de su tiempo. La guerrera a Kyoshi, a Roku y al del agua, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces tiene que ir a hablar con Roku para ver, oye, qué pedo, cómo derroto a Ko, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le quitaste? Entonces llega el Templo Fuego y pues obviamente a un Templo Fuego el Avatar llega y pues todos lo quieren madrear. Y personaje de Deus Ex Machina dice, no te preocupes, amigo, yo soy bueno. Ajá. Yo te ayudo. No te voy a decir ni cómo me llamo, ni vas a enterarte nada de mí. Solo soy un personaje que se ocupa para que tú hagas tu desmadre. Es como, güey, ¿por qué me presentas a un personaje de Deus Ex Machina? ¿O por qué simplemente no me dices, no, pues Aang se los madrió y ya, ¿no? O sea, ¿por qué te tenías que poner un maestro fuego que es bueno? Es que es para que vean que no todos los maestros fuego son malos. Eso se explica en el libro 3, hijo de la verga. ¡Ah! No, pero según yo, los de estos sí sí aparecen cuando van por primera vez al templo de Roku. Nada más que ellos le dicen, pues es que somos monjes del Avatar, güey. O sea, si somos del Reino Fuego, pues somos monjes del Avatar. Eso sí me acuerdo en el anime. Anime, pero pues acá se lo querían madrear a los monjes y solo un monje le ayuda. Y ya habla con Roku y le dice, no, tienes que llevarte un tótem. Lo tengo por ahí en mi templo. Y ya agarra el tótem. Y llega a la casa de recompensas, que nice, muy bien. Ah, es así, uff. No tengo ninguna queja al respecto. Creo que nada más aparece ahí, güey. No importa. Que le dan un lengüetazo y ya, güey. Yo tengo el screenshot en mi celular y ya es lo único que necesitamos. La mejor caracterización de todas, sin duda. Sí. Junto con la de Suki, que cabe recalcar. Suki también. Suki, güey. Suki. Muy guapa. Sí. Ya pudo haber sido la mala, malosa. Gran escena en donde se voltea, se echó thinner en la cara y se desmaquilló en chinga. Ah, sí, cierto. Con aguarrás, güey. Sí. Top momentos también en ese mismo capítulo. Está esta morra con su matriarca ahí echándole un ojo al Sokka. La cámara voltea. Sokka está tragando camote, bueno, no sé qué esté comiendo, pues está comiendo. Se va a meter a la casita, se le ven los pies, tenis. ¿Ah, sí? Sí. No. ¿Cierto? Sokka tiene tenis, güey. Sí. Sus Jordan nuevos. Ay, hijo de la verga, güey. Bueno, güey, Gandalf usa reloj, güey, no hay pedo, está bien. Un hechicero lo hizo. Ah, no. Un hechicero, fue un hechicero. Sí. Un hechicero lo hizo. El poder de Sokka es
de pronto tener tenis, güey, así. Vamos a verlo de ese modo. Por eso corre bien chingón a campo traviesa. Eso... también lo que dice Javi de el tema de el machismo. Ajá. También que lo hayan quitado. Sí, no, no siento parece... que lo hayan quitado. Lo, lo rebajaron, lo di... ¿no, cabrón? Lo disolvieron, o sea, un poco, pero está... No pueden. Digo, pero es que... al final... bueno, aquí sí pone un spoiler muy cabrón, porque ya voy a hablar del final, ver. Porque esto sí me emputa. ¡Todo me emputa! Patricio, se está quedando con tu personalidad. Perdóname, Patricio, es yo no soy así. Es hora de bobonear. Ay... Mira, en el último capítulo, los últimos capítulos, cuando pues ya valió madres y ya están en el pinche, este, en el templo agua del sur, sí, pues ahora sí es sur, y ya llegaron y pues ya va a valer madres, y está este arco de Pacu con Katara, ajá, ¿no? Donde pues Katara dice, no, pues enséñeme, y el Pacu, no, porque sos mujer, y así, ¿no? Y es el desmadre. La mandan con las curanderas y todo el pedo. Y está esta pelea de Katara con Pacu para demostrarle que sí, sí, sí se puede, ¿no? O sea, yo sí puedo, güey. Katara de un momento a otro en la serie se vuelve maestra agua bien cabrona. Wey. Porque no la vemos practicar, no se ve nada, ¿no? Y sobre todo, también a Aang. No, nunca se le ve hacer agua control a Aang en toda la serie. No hay. Katara se pelea con Pacu y todo el pedo. Y de pronto, bueno, está bien. Sí te voy a dejar pelear, dice el Pacu. El Pacu. Y de pronto, ya todas las mujeres querían pelear, güey. Ya de pronto ya están todas así de, no, sí, a los vergazos. Y es como, ¿por? Como, ¿por qué? ¿Por qué ahora todas las mujeres les nació esas ganas de pelear, no? Que también siendo como... pensándolo como estratégicamente es, ¿por qué pitos voy a mandar a alguien que no sabe pelear, que se ha dedicado a sanación, que es muy importante, es un rol muy importante, y la voy a mandar a que la maten, güey, que no, o sea... Pero bueno, fue... ese momento crueles de la guerra. Pero es que pero por eso ese momento era importantísimo, porque cuando tiene este conflicto entre Pacu y Katara, por ejemplo, entre los primeros que salen a cantar tiro es Sokka, y dicen, no mames, esta morra es buenísima. La evolución de Katara también como maestra agua en el episodio perdido de los piratas, que es cuando ella empieza a hacer agua control y le imputa que Aang es mejor que ella. Ese también es un momento importante, pero como aquí Aang tiene este deal de que él no quiere saber nada de esto, también está ahí como, nos veremos. Aang está triste toda la serie, güey, lo tratan muy mal a pobrecito Aang, güey, todos no lo bajan de puto cobarde, güey. ¿Y dónde estabas, hijo de la verga? Y todo esto es tu culpa, y chinga tu madre. El capítulo de Bumi en este... cuando juntan todo, güey, también juntan el capítulo este del güey en silla de ruedas. Sí. Y el de Jeff, sí, que también es importante. Ay, no me acuerdo de la ciudad, el nombre de la ciudad, güey. Pero en ese capítulo... No es Basinse. Es este... a la ciudad de... ay, sí, la que llegan. No, la que no va sin C. Y Bumi es un culero, güey. O que todos lo traten de culero. Los avatars, cuando hablan con Aang, lo tratan mal, güey. Lo tratan feo. O le Mashu. Dicen, tú tienes que hacer todo solo. O Mashu, tú tienes que hacer todo solo. Artistas. Y si no puedes, es porque eres un pendejo. Ajá. Pinche inútil. Güey. Es un niño. Pobrecito Aang, güey. Es un niño. Y todos lo tratan como así. Es... No, así, no, güey. Es un pendejo. Ay, pobrecito. Pues y, bueno, y les, chicos. Y ya, güey, espérame, déjame mi última queja ya. ¿Qué? El romance entre Yumi... Y la tuvo que escoger porque tenía todavía como 320. ¿Entre quién? Esta ya es la última. ¿Yue y Sokka? Yue y Sokka está tan mal hecho, güey. Está tan de la verga, güey. O sea, sí los tratan como adolescentes que nada más quieren coger, güey. Es que sí está chido el Sokka, güey. O sea, no, güey. Está mamado. Ni siquiera el original lo niega, güey. Todas le tiran el calzón a Sokka, güey. Menos Azula, creo. Menos su hermana.
Menos su hermana y Azula, creo, güey. Pero hasta la Ty Lee le tira el calzón a Azuka también, güey. Sí. Top le tira el calzón, güey, en algún momento, güey. Cuando le da su besito. Ah, sí. Soka, me salvaste. Y no las culpo, güey. Está bien. O sea, está chistoso. Yo lo haría, dice Palesu. Yo no los culpo. Porque el güey, pues, es carismático y tiene un arco y... El güey es cabrón, güey, o sea, ojos soñadores, güey. Tiene un boomerang. Este, güey, su boomerang. Pero todo ese arco del romance está de la verga, no me gustó, está hecho de a huevo. Y aparte, el desenlace de todo el problema y el cómo el general Zhao, pues, se va... También está de la verga, güey. No tiene ningún tipo de impacto. Cualquiera puede pensar en que nada más se ahogó y ya. Muy mal todo, güey. Pinche serie mediocre, güey. ¿Para qué la hicieron? Mejor hubieran hecho un remake de la serie original y no hubiera habido. Híjole, yo creo que tampoco. Lo que también platicaba. Hubieran adaptado el arco de. Acá te estoy hablando. No. De que en todo caso deberían de expandir el universo. O sea, ya tengo la firma de Avatar. Pues vamos a hablar de un Avatar anterior, vamos a hablar de uno futuro. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una animación futura y no sé qué. Pero pues esto de adaptar cosas que ya existen, pues siempre va a caer en esto. De es que no es así, debía haber sido así. O sea, en el caso de Palesum está incluso diciendo cosas que pudieron haber nada más cambiado de sitio. Y la narrativa hubiera sido un poquito más interesante. Y ahí le doy la razón. Sí. Pero pues remake, no. No me gustaría porque pues obviamente... Es como blipear el producto original y pues el producto original es muy gastar dinero, si ya van a gastar dinero en esas madres, pues al menos que lo hagan con algo. Pues sí. Pues bien, güey, sí, bien. Sí, claro. No, pues es que precisamente, por ejemplo, ya salió Korra, que el único pecado de Korra es no ser tan bueno como la leyenda es de el Chapulín. Está chida, sí. ¿No? Pero no, o sea, a mí me gusta la de Korra. Tiene cosas que yo no soy súper fan, pero específicamente la tercera temporada es increíble. Sí. Que es el arco de Shahir y toda esa onda. Pero, por ejemplo, ya hay otras historias que están en cómic, que son muy interesantes, que Andale. Es, por ejemplo, lo que pasó después con Zuko. Hay todo un arco que es cuando Zuko casi vuelve a entrar en guerra con el Reino Tierra porque están peleando con una colonia que la colonia tiene gente del Reino Fuego, pero dicen, güey, pues qué pedo, no me quiero regresar al Reino Fuego porque yo nací aquí. Mm-hmm. O sea, hay muchos mundos, hay muchas partes de ese tiempo que ya están adaptadas en cómic que son increíbles. El hecho de que la onda del Avatar te puede llevar a una historia sobre Kyoshi, sobre un Avatar random que nunca hayamos sabido que estuvo desde antes. O sea, hay muchísimo que podrían estar explotando y sí siento que, por ejemplo, a mí me da miedo que ya después de haber intentado dos live action, que tal vez ahí deberían darse cuenta, tal vez podrían más bien seguir con la onda animada, que pues fue precisamente lo que les dio... Pues no te preocupes, Javi, porque se van a estrenar tres películas animadas del Avatar, The Last Airbender, hechas por Paramount. ¿Paramount? ¿En Paramount Plus? De los creadores de Knuckles y Halo. Ah, váyanse a la verga. No, es cierto, deja ¿no? eso. Ay, Carly, el regreso, ¿cómo se llama? No, ya la cancelaron. Ah, sí. ¡No! Ay, Carly, el regreso que ya no regresará. Ya lo bueno. Supimos de la qué bueno, de Freddy. Ah, ¿en qué video me quedé de mi documento? Sam, de mi... ¿no? Se quedó con Sam, ¿no? De 8 horas. Sí, ¿no? Quedó con Sam. Ay, no Sam. Sé, güey. Esa serie tenía muchos chistes de pies, güey. Era incómodo. Sí. ¿Qué? Bueno, comentarios. Sí, sí, claro, sí, comentarios. Vean el anime, no vean el live action. Fenomenoides que comentan como poseído. A ver, vamos, ya nos curó Martín, nos vamos a curar más. A ver, dice Paolo que cambió su Switch porque alguien le dijo, oye, extraño el Switch, te lo cambio por un Series X, y Paolo dijo, sí, excelente Paolo, bien hecho. ¿Ya tienes su Switch otra vez? No, está repitiendo el arco anterior. Como que creyó que no le entendimos. Quiso hacer un remake, güey. Pero más bien le entendimos muy bien. Sí. Se está justificando, ¿no? Pero no solo pedí Marvel contra Capcom 3. También quería GTA V y Resident Evil 5.
A huevo, vamos a pedir juegos de hace 10 años. Qué chingón. Resident Evil 8, viejo. Y si vas a pedir un Resident Evil, no pidas. Es que. Ya pide el remake, güey. Ya cuesta 200 pesos. Ahora te dice: es que no me llaman mucha atención los juegos nuevos. De hecho, cuando mi amigo los compró, dije: sí. Los únicos juegos nuevos que me llaman la atención eran principalmente de Nintendo. ¿Y por qué cambiaste tu Switch entonces? Pero la verdad no me sentía satisfecho. No va a acabar. Porque... Okay. Ahora con mi Xbox estoy mucho más feliz, pero ya no tendré que ahorrar para una PlayStation 5. Dándole seguimiento al segundo deal más importante de la historia del videojuego después de la compra de Activision. Wow, este chico empieza a tener mi ego y eso no está bien. Sí, No. Monkey Tecutli dice: quiero pito. Quiero pito, gracias por hablando. Al crear mi forma crepa y Dashbone forma croissant, porque son franceses. En sus teorías sin bases de Pokémon, Sasa. Monkey Cookie dice: o sea, Sigarde es el arma. ¿Qué? No sé, güey. Hablando de Pokémon, a la verga. Hay un perro globo en el segundo 45 del tráiler, o es su antepasado, o alguien hizo globoflexia con porque la globoflexia es francesa. Obvio. Qué puto miedo. Monkey Cookie dice: trababas la palanquita con una moneda de 50 centavos. Es como el espadalustro. El espadalustro. ¿Qué trababas? ¡No! La palanquita con una moneda de 50 centavos. Y meses después tenías que ir a cambiarla porque se partió. Nunca traben su palanquita con una moneda de 50 centavos. Amigos, no funciona si esa cosa ya no quiere andar. Usen una liga, está más vergas. Sí, güey. Usen pastillas. Arturo dice: los primeros minutos de este Xeno Show fueron traídos a ustedes por Greenpeace, recordándoles amablemente que su existencia contamina y que da lo mismo porque ya están bien condenados. Ya nos llevó la verga. Gracias, bisabuelo. Gracias, Greenpeace. Gracias, bisabuelo. Gracias, Tom Ward. Arturo dice: no puedo creer que al público general no le haya gustado Let's Go Eevee. Ok. Está súper cool. Es mi primer acercamiento a Pokémon después de Stadium de 64 y lo amé. Está muy divertido, aunque me caga que sea como juego del 2000 y no haya autoguardado. La semana pasada. Ah, sí, es cierto. Ahí no te preocupes, no, porque hay algunas personas que, aunque tenga autoguardado, se lo quitamos. Para tener la experiencia clásica, yo. La semana pasada me aventé Noche de Insomnio, como 3 horas de juego, y de repente crashó la... ¡No mames! ¡No! Me marcó error inesperado y cerró la aplicación, algo que nunca había hecho el Switch. Y pues perdí mucho tiempo de juego. Un Skrull y mucho farmeo de personajes. Me bajoneó, lo tiré a la basura y no lo volví a jugar. Dime que así Adrián aprovecha, porque yo le aplico la de: no puedes jugar, no lo disfrutarás tanto como yo. No lo entenderías. No lo entenderías. Wow, ¿te pasó eso? Qué mala onda. Qué mal pedo. Pero sí te voy a admitir que... Qué triste. Qué chido que lo estés disfrutando. Yo también estuve muy sorprendido cuando vi a la comunidad de Pokémon diciendo: no, es que está bien culero y tal. Es como, güey, está bien chido, tiene megas, güey. Lo que estaba mamando toda la generación. ¿Sabes por qué se dieron cuenta que estaba chido? Porque les dieron diamante brillante. Y por eso se dieron cuenta que estaba chido, güey. Es que te voy a decir que es lo bonito de Game Freak, güey. Que sale Let's Go Eevee y dicen: güey, qué puta mierda. Y luego sale Escudo y Espada y dicen: wow, creo que te traté injustamente Let's Go Eevee. Y luego sale Arceus. Y entonces dicen: wow, tal vez fui muy duro contigo. Pero luego sale diamante brillante y perla reluciente. Wow, creo que fui muy duro con Escudo y Espada. Y luego sale Arceus y es como: wow, ok, bueno, sí se ve medio piñatón aquí, cómo popean las estas, no mames. Y luego sale Violeta y Escarlata y es como de: uff, no, sí, perdón, Arceus, estabas bien cabrón, güey. No, regresemos al último gran juego de Pokémon, Let's Go Pikachu e Eevee. Let's Go Pikachu, o sea, todo va. Bienvenido al ciclo de vida de Halo.
de Halo. Wow. Sí, cada vez pero que sale Infinite está chido. Okay. No, Arturo, sí, yo también dice, digo que está chido, pero ya dice Arturo, ya que estamos en Seno Teoría sin bases y debido a que por su culpa ahora tengo la rola de Sa, Yakuza, estaría súper cool un juego de Pokémon Deportes, algo como Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, pero con Pokémon, donde dependiendo de los Pokémon y sus características sean el deporte en el cual puedan participar. Okay. Me cae de madres que sí vendería. Digo, si ya hay un Pokémon Sueño, que extrañamente me dieron ganas de probar, ya cualquier cosa puede ser posible. Arturo, ¿jugaste Pokémon Sleep? Todavía no. Tengo ganas porque tengo una de estas madres. Esto es un reloj inteligente que la verdad es que pues, no le hallo todavía gran uso. Y lo único que lo he usado es para medir mis niveles de sueño, que creo que eso hace Pokémon Sleep. Bueno, con Pokémon es... Entonces suena más cool que lo haga alguien con Pokémones. Un Snorlax, porque el personaje principal es Snorlax. No es mames, lo necesito ahora. El deal es de que yo también creí que se iba a conectar con mi Apple Watch. Pero no, resulta que es como de... O sea, sí, no sé por qué no lo han hecho. Pero en teoría podrían usar... No se vende el GoGo Plus, güey. Ajá, güey. El GoGo Plus Plus. Pero sí es una buena manera para el GoGo Plus Plus. El GoGo Plus Plus Plus. Ultra. El GoGo Gadget. ¿Cuál era? Sí era el GoGo Gadget. GoGo Power Rangers. GoGo Power Rangers. Estaría chido, yo creo. Ese deporte estaría chido. Estaría chido de deportes, Pikachu Football o algo así, ¿no? Pokémon sin interés, hay como pendejo así. Yo qué, güey. Macho, el juego de luchas. Heterofilia. Ay, güey, ponemos a Snorlax de portero, güey. No, ma, qué castroso, güey. No, pues no. Creo que lo más cercano sería. No era como cuando me ponían a mí. Estaría chido. Fíjate que sí hay. Sí hay potencial. A mí yo también era el portero. Ah. Arturo dice: sí. Dice Ale, tuvo razón. Y sí, me voy a emputar porque no lean mi reseña, pero sí. Una historia tristísima del peor deal de la historia. Ah, ya de lo de oye, Pablo, tengo unas habichuelas mágicas con las que te crecen las ramas del cielo, maldito sea. Tengo unas pastillas de menta. Me das tres juegos de Switch por ellas. Y chidos, nada de Mortal Kombat 1 para Switch. 11. El 11 sí está chido para Switch. No. No, el 11 sí estaba chido. No está tan malo como Mortal Kombat 1. ¿Ya jugaste culero. Mortal Kombat 11 en el Switch? No sé. Según yo el 11 estaba chido. ¿Ya lo jugaste en el Xbox? No, güey, pero según yo estaba chido que el 1, ¿no? Ah, sí, pero es que... La misma gata, güey. Sí, güey, es que tu comentario se regresa. No está tan malo Marvels, ¿viste Madame Web? Y es como de, o sea, no, sí, quiero ver si el 1. Entre mis comments no leídos había unos bastante buenos de los juegos en parejas. ¿A poco? Okay. Sí, invítenme al próximo show. Ah, pues decírnoslos. De una vez enmarquen este show, porque ese final, no sé por qué o de dónde salió, pero estuvo de ultra huevos. ¿Qué comentario del de parejas? Hubiera estado bueno. Ay, ahorita lo checamos. Lax dice... Ojalá el apocalipsis sea más rápido para que ya nos moramos a LB. ¡Sí! Vámonos a la verga. Ay, qué pedo, güey. ¿Por qué no sacaban los comentarios? No, que los curó este, güey. Vas, Javi, con Dark Mind, que se echó una Biblia. Loco. Ah, sí, Dark Mind. Ah, wow, me encanta Mind. Kojima. Kojima es increíble. Dios, Javi. Échale. Coco. Bien, pero hasta me encanta como 000. Chale, no pude comentar el anterior Seno Show porque lo vi tarde, muy tarde. Pero sí voy a comentar lo del anterior y lo del actual. Wow, se convierte en Paolo mandando 100 comentarios y los mandó, güey. Sí, el tema de Metal Gear en el Switch es maldito Konami, te odiamos. Ya, gracias por la atención. Maldito Konami. La atiné, güey. Ya no he jugado. Yo no he jugado The Last of Us 2. Okay. Cuando lo iba a jugar allá por el 2020, estaba enfermo de COVID y me sentía muy mal. Así que luego lo tuve que regresar a su dueño y ya no lo pude jugar. Pero ya lo tengo. Así que espero jugarlo en las próximas 3 semanas. Poniéndose al día en el gaming, wow. ¿De Last of Us en 3 semanas? ¿Sí se puede? Sí. Yo creo que como 30 horas. Me volví muy adicto. Okay. Baby haciendo gala de sus habilidades de edición de 4 a 3 invitados. On the fly. On the fly, sí, ¿eh? Bueno, eso es. Mario.
Esa fue la magia de la edición. Pero lo chido es que ya no sepas quién es, quién puede, sí, quién está editando, sí, este show. Sí. O sea, en el aire. David, que es poeta y las compone en el aire. En el aire. Digo, ya nada. Cochino. Cambiémosle, dándole amor a Mario. ¿Qué? Javi justo estaba de acuerdo contigo y ahora quieres una película de Marvel dirigida por Kojima. ¡Sí, lo dije! Aunque el problema... A veces me mamo, güey. Aunque el problema de Marvel es que sus películas han sido malísimas, pero por sus directores. Seguro que Kojima sería mejor y saldrían fetos. Una obra maestra. ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto le darían a Kojima de Marvel, güey? No sé, güey. Le daría a Daredevil, a la verdad. Howard the fucking dog, güey. Howard the dog estaría bueno. Es que es que, cierto, no estaría bueno. Estoy harto de fingir que nos importa Howard the Duck porque salen Guardianes de la Galaxia. No, honestamente, cualquier proyecto que le dieran, estaría interesante ver el enfoque que le daría ese güey. No necesariamente que sea un proyecto feo, un proyecto chido. La visión de ese güey estaría interesante. Una película. La peli de misterio para que se dé grasa con los pinches viajes astrales y todo ese pedo, podría quedar. Ah, del Sonyverso, güey, una película del muerto con Bad Bunny y... Güey, que le den el Sonyverso a Kojima de la verga. Total. En el soundtrack, Thalía. Porque es fan, es fan. No, me encanta seguir en Instagram a Kojima, güey, porque la otra vez les pasé... Que él como que le encanta como poner sus películas que anda viendo, es como, me mamó, tal. Y luego, güey, así como... La de Henry Cavill y Dua Lipa, ¿no? Sí. No, creo que... ¿Sí? Qué sí. Yo estoy viendo eso. Me quedé a la mitad de Arga, híjole. Exacto. Pues Henry Cavill lo hace bien. Henry Cavill, claro. Darman dice, vale. perdón, dice Darwin. Vale. Yo le dejé toda la chamba a la IA y ahora no tengo trabajo. ¿Qué? Oh my God. No, que mis dedos se hagan chicharrón. Sí he usado la IA para diferentes acciones, pero no le dejo todo porque todavía es idiota. Okay. Aunque sí asusta algo. Como mi papá cuando empezó a dejar lavar los platos. Yo iba a decir como mi papá cuando me enseñó a poner un martillo en el tornillo. Con razón, por eso está, por eso me ocupaba supervisión, güey. Y este día se palesó agarrando el martillo y pegándole con un tornillo. Así se hace, papá. Eso no está cuajando, jefe. Así no sale en el tutorial de YouTube. De TikTok. Dice, porque es idiota. Aunque se asusta algo lo que pueda hacer dentro de poco tiempo. Sí. El salto entre lo que la IA hacía hace un año con lo que puede hacer ahora es impresionante. Para mí, te digo, Photoshop, todo lo de Adobe y la integración de las IAs es... Ese chiste de manzanita, métele más diseño, ¿es real ya? Y ya lo he aplicado. Mi chamba actual la puede hacer una IA sin pedos. Sí, pues... O sea, en su versión gratuita, posiblemente. Exacto, sí. Pues, bueno, esta sí es de paga, pero pues en una ocasión fue como de... Esta foto necesitamos que en vez de que esté una alacena, haya un refri. Mi primera acción fue decir, puta... Buscar un refri, recortarlo, montarlo en la foto original, hacer que cuadren la iluminación, que se vea bien recortadito. Y le dije, no, qué pendejo, vamos a usar IA. Seleccioné el huequito donde tenía que entrar el refri, nada más le puse, ponme un refri aquí, plateado, para ponerme más específico y mamón. Wow. Le salió un pinche refri con C con 14 dedos. Así. No. Es que es lo que dice también Dark. Lo que ha avanzado de un año de que el chiste era lo de los dedos y ese pedo. Ahora sí. O sea, la IA ya está entendiendo qué es un refri. Sí, o al menos cómo se tiene que ver un refri. Y en el contexto de una foto. Dice Darmine, Pale, el Halo es costoso, viene gratis en el Game Pass y ni así lo juegan. Davey, las IP de Nintendo creo que todo mundo estará de acuerdo, son las mejor valoradas. Bueno, son juegos que sí o sí estuvo nada de que desde día uno.
y son los que menos descuentos tienen. Siguiendo con Halo, salió día 1. Imagina. Se acomodó los lentes y le brillaron así. En 1500. Y a la semana estaba en 500 pesos. ¡Basura! ¡Wow! Pues también los Metal Gear y nadie dice nada. ¡Pelea de inválidos! Darman dice, la destrucción de la batería de Evanescence fue en el Knotfest. Yo quería ir a ese y no fui. Lo de los vasos con contenido cuestionable y lanzados al vacío, pues una vez me cayó casi completo el vaso en un Hell and Heaven donde estuvo Korn y Limp Bizkit. Quiero pensar que era cerveza. No sabía tanto. Tenía color amarillo con la cerveza. Era una cerveza muy tibia, pero... cerveza procesada. Estaba muy tibia y lo curioso es que no hacía calor. No lo ahorita en vísperas del Vive Latino, Patricio le ha llovido zapatos, revistas, orines también, a todo. Pero lo más chistoso fue una revista y un zapato. Tal vez era como Cenicienta, ¿verdad? Sí. Y lo peor es que no era Nopor. Sí, no, pero era dorada, me acuerdo que era dorada. ¿El zapato o la revista? Diamond dice, ¿qué? ¿Cómo se puede meter a la mala así como así? Oh, no, ¿qué hiciste, doctor? Muy bien. Dice Darman, ¿por qué le bajaron el volumen a Mario? Perdón, güey, me lo bajé yo. ¿Les cae mal? ¿Hizo algo malo? Para el próximo Xeno Show no va a aparecer y vamos a decir que tuvo un accidente extraño. El peor enemigo de Mario es Mario. Es Mario, sí. Mario es otro planeta, como Black, cierto. Es finomenoide. Finomenoide, o sea que está larga, pero no la siente. Eso quiere decir que ya campanea, se dedica a agarrar todos los albures. Sí, es el finomenoide. Dice, estamos así pensando en próximamente lanzar un libro que se llame así, finomenoide. Finomenoide. Escrito por celebre. Con puras frases célebres. Célebres. Yo jalo. Dignas de la cultura. Invítame y dice, podemos engrosar. Es el libro. Exacto. Oh, Dios, ahí va. Otro. Así le dicen a mi pispiote, el Chicorita. Todo esto le dijo Javi para que el live action que más odio es mi vida. También no de tu vida. No tiene un buen plot. La mía. Yo odio mi vida también. Odio que no me den mi aumento. Pues para ponerte muy, muy piqui con Avatar, pues no se nota, ¿vale? ¡Oh! ¿Qué te queda? Pero odio más Avatar. Okay. Odio más Avatar. Ah. Sí. No, en mi vida sí hay un cuervo chingón. ¿Un cuervo? Sí. Traumas. Dice Lash. Otro día. Ya. ¿Y un cuervo? ¿Tienes un cuervo? Lash dice, cerrando con comentario racista. Sí, ¿cómo no? Siempre. Sobre el cierre más honesto de un Xeno Show, así es. Martín sabe cosas también. Regularmente sus comentarios se quedan en el Xeno Show After Night, pero ese sí se coló. Pesones. Estoy muy feliz. Pablo dice, no mames, estoy en paro laboral hasta tiempo indefinido. Él está en paro laboral. Y quieren suspender el turno vespertino en mi escuela, porque él trabaja en la escuela, él no es estudiante. Pues está haciendo una especie de huelga, como la de los guionistas. Pero en vez de guionistas, en la escuela de los chinos. ¿Qué? Claro. Voy a estar sin clases hasta tiempo. ¡Pablo no existe! ¡Pablo es una IA! Soy yo, y en cambio soy yo. Yo hago los comentarios de Paolo. Yo se los pido a que se los pide el chat, por favor. Escríbeme un comentario sobre este video como si yo fuera un niño de un adolescente de 15 años. 18. Esas son unas vacaciones, básicamente. Los chinos entraron en todo el tiempo. Bueno, el punto es de que ya va a poder jugar GTA, Marvel con 3, que son sus juegos favoritos, que son grandes. Espero que tengan muchos tenis, chicos. Pablo, estoy emocionado por ver Kung Fu Panda. Pues ya no, ya te dijimos que apesta. Hace tiempo que no veo ninguna de las nuevas películas. Y estoy muy ansioso. También estoy emocionado por ver Deadpool 3, Venom 3 y The Walking Dead, The Ones. Qué sorpresa.
Sobre el cine. Y por último dice Paulo, ¿qué? Hay un... hay un infiltrado en el podcast. Me recuerdo cuando yo me infiltré. ¿Se acuerdan cuando les cagué todo? Creí que yo era el único que hacía eso. Pero bueno, a felicidades ver, al que se infiltró. Ha cumplido mis sueños. Bueno, y yo también me llegué a infiltrar. ¡Doctor Baches Paulo! Un sueño que yo tuve alguna vez. Yo nunca he visto al doctor Bache a Paolo en el mismo lugar, güey, en la misma llamada. Más bien, ha cumplido un sueño que yo tuve alguna vez. Porque ya no lo tengo. Ya cumplí ese sueño. ¿Eh? ¿Yay? Más comente cómo la inseguridad del país ha llegado al internet hasta ver Reel. Paolo, no te atrevas. A ver, yo creo que acababa. Es que insisto. Creo que sí es cierto la teoría de que él escribe con el comando de voz, porque es como de tal, le llegó de pum y puso Berril. Entonces. Sí, así lo hace. Wow. Gracias a ti por habernos acompañado en este podcast. A ver, ¿qué pasó? No, sí. Ay, yo creí que ibas a decir algo. Gracias por tu review de Badab Web, el Ultimate Review. Y gracias también a nuestro querido Paolo, no. Gracias a mí por existir. Por su review de Avatar, también estuvo excelente. Y ahora ustedes, amigos que nos ven, escriban si les gustó Avatar, si les gustó Madame Web, si les gustó el plot que tiene su vida hasta el momento. Cuéntenos. ¿Cuántos fenomenoides llevamos hablando de Madame Web? Ya sí. Más de los que deberían. Ya sí. Nos deberían de dar acciones. Ya, güey. Sony, güey. Porque cuando sale, ¿no?, algo bueno, no hablamos tanto. Es que más no hablamos de Dune, güey. ¿Por qué no? Ajá. Perdóname. Dune es lo mejor que le ha pasado al cine, güey. Sí, no, ya sé, pero solo digo. Ya llevamos. Les deje mi reseña. Sí. Dios mío, bueno, nos vemos en el siguiente Xeno Show, donde tal vez y solo tal vez ya no hablemos de Madame, güey. Por favor. Cuídense mucho. Bye, bye. Madame Web es nuestro espíritu animal. Sí. Yo a huevonear. Racismo. Ya vieron los libritos estos. Los libritos estos de fascículos. Con los van a comparar. Ah, sí, los he visto, pero pensé que eran puro pedo.